tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de mañana, comenzando esta semana, en este lunes maravilloso, desde esta hora, 7 en punto de la mañana. Desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes llevándole noticias, informaciones, análisis, comentarios de todo lo que ha acontecido durante el fin de semana en el mundo dominicano y en todo el orbe. Así es que manténgase con nosotros hasta las 10. Buenos días. Fulvio, buenos días. Buenos días, Amado. ¿Cómo te fue de fin de semana? Muy bien, magnífico. Disfrutamos bastante en la fiesta de empleados de Telenor ayer. Qué bueno, excelente. En el Club excelente. Del Mayorista, a casa llena. Pues ya inició entonces la Navidad. Ya inició la Navidad. Sí. Buenos días a todos ustedes. Gracias a Telenor, gracias a Dios por estas primeras horas. Y también recordarles siempre este abrazo. Desde aquí, desde mañana, a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido, recordándole que los esperamos aquí en Navidad. Y si se tienen que quedar por allá, pues reciban este abrazo. Bien, mis amigos, nosotros iniciando esta semana, este lunes, como decía, queremos enseñarles, mostrarles la pregunta del día. Ahí está. ¿A qué atribuye usted la mora a la hora de renovar el marbete? Eso es muy sencillo. La calidad del empleado público tiene mucho que ver con la mora a la hora de renovarlo, porque la gente se queja de que tiene que hacer largas filas, pero bueno, lo estamos haciendo, estamos acudiendo, qué sé yo, 3 meses antes para que la gente pueda acudir sin prisa y eso. Y también los bancos te permiten, el caso de la Asociación Duarte, de ahorros y préstamos de aquí de San Francisco, que te permite comprar el marbete con tranquilidad. Entonces, no hay necesidad de ir a impuestos internos, que es el lugar donde quizás más dificultades puede haber. Pero generalmente somos pocos organizados. Sí. Y todo lo dejamos para después. Y después. Entonces ahí se cumplen esas fechas, y tiene que venir la mora, tiene que venir entonces impuestos sobre impuestos, penalizaciones, así es. Y después viene la larga fila y la desesperación, cuando ya prácticamente no hay tiempo. Así es. Bueno, ya ustedes saben, interactúen con nosotros acerca de la pregunta, ¿por qué la mora a la hora de retirar el marbete? Interactúen con nosotros desde donde quiera que usted esté, para ver qué usted opina acerca de eso. Miren, esta mañana, tempranito, en la madrugadita, ya no estaba haciendo tanto frío hoy no estaba tan frío. No, pero cayó una muy buena llovizna, buen chubasco. Y estaba, cuando me levanté, estaba todo mojado y bueno. ¿Qué va a pasar con el clima hoy, Fulvio? Cuéntanos. Bien, gracias, Amado. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, hay una vaguada en los diferentes niveles de la troposfera. Esta vaguada va a estar provocando chubascos y aguaceros así dispersos, débiles a moderados, a veces con tronadas y relámpagos en la parte norte de nuestra isla y nordeste. Esto provoca que campos nubosos se vayan desplazando y en estas regiones pues se produzcan estos aguaceros. Para hoy aquí en San Francisco de Macorís se espera que esté claro, que no haya posibilidad de lluvia, aunque, digo, la posibilidad de lluvia son muy bajas, apenas un 20%, aunque amaneció con ese chubasco. Hay alerta para la provincia de Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez, precisamente por inundaciones urbanas, inundaciones de ríos, arroyos y cañadas, deslizamiento de tierra, porque en estas 3 provincias es que más va a tener incidencia la vaguada que tiene hoy esta parte de la geografía nacional copada. Por otro lado, el sol se empieza a ver para los mortales, Sócrates, a las 7:03 de la mañana y se va a ocultar de nuestra vista a las 6:03 de la tarde. Y tendremos unas condiciones más o menos estables en esta parte del mundo. Bien, cómo no. Entonces, ya ustedes saben cómo andará el clima.
Aprovecho para saludar la integración de Sócrates Mercedes al panel. Buenos días, Buenos Sócrates. Días, Buenos Julio. Días, Sócrates. ¿Cómo están Buenos ustedes? Días. Bien. ¿Resacado? ¿Eh? Yo no te veo durmiendo todavía. Mago está más lebrecado. Estoy vivito, estoy vivito. Concho, lo que difícil. Pasa es que anoche cuando llegué de la fiesta de Telenor, me tiré en la cama de relajo. Y okay, me quedé ahí. Okay, o sea, okay. Que he dormido. No, está bien. Horas. No, horas, está bien. Largas horas. No. Eso fue. ¿No eso te vi en la fiesta? ¿Qué pasó? Yo no sabía que había fiesta. Yo ajá. No. Tú te enteras poco. Sí. Pero bueno. una fiesta bastante chula. Sí, con Miriam Cruz. Anda una foto. Bailamos con Miriam Cruz. Bueno, anda una foto por ahí que vale bolívares, vale... mucho. No, hombre. Sí, vale soberano. Todas esas cuestiones de Chávez, de Maduro, vale petróleo. Esa foto cuesta todo. Sí. Bueno, pero adelante con eso. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Miren, déjenme aprovechar ahora este momento que me corresponde el turno a mí, el turno al VAT. Parece ser que ya comenzaron las guerras de las encuestas. Hay dos temas que quiero tratar con ustedes brevemente. Lo primero es este asunto de las encuestas. Hay una encuesta que acaba de... El gobierno presenta encuesta en la que el PLD lidera las elecciones, las municipales, en un 49%. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, presentó los resultados de una encuesta en la que el Partido de la Liberación Dominicana lidera las simpatías electorales para las elecciones municipales en un 49%. 49. Aquí está el PLD, 49%, el PRM, 29%, el PTD, que me imagino es la Fuerza del Pueblo. Claro. Es que todavía no han cambiado el nombre oficialmente. Todavía. Carajo. El PTD, un 4%, y el PRD, 4%, el PRSC, un 3%, y bueno, ninguno, un 11%. Aquí hay algo que llama la atención. PTD, Fuerza del Pueblo, PRD tienen la misma trascendencia electoral, de acuerdo. Hay veneno en esa encuesta. Sí, exactamente. Eso te decía. Hay veneno en esa encuesta porque no creo yo, por eso decía que era la encuesta. Ay. Porque no creo yo que independientemente de que el PTD o Fuerza del Pueblo, como usted le quiera llamar, es un partido que está comenzando, pero no es un partido nuevo. Primero, el receptáculo de Leonel Fernández en la política en este momento era un partido de vieja data, que no tenía mucha incidencia electoral, no tenía, pero de alguna manera tenía un nombre. Eso es en Santo Domingo, en el asunto de la alcaldía, esa encuesta. Parece que sí. Déjame ver lo que dice la noticia. Pero bueno, la cuestión es que la Fuerza del Pueblo o Leonel Fernández, cuando se va del PLD, no se lleva tan poquita gente para un 4%. ¿Qué porcentaje tendría el PTD en la última elección donde participó? Habría que buscar la información, pero creo yo que andaría quizá por un 1, un 1 y pico. A llevarlo a 4, estamos hablando de que el cambio que se origina en ese partido con la llegada de Leonel Fernández y todos los dirigentes del PLD que se van con él, solamente representa un 2%, no creo yo. 2%, 3%, creo que no, que hay veneno, como decía Fulvio, en claro. Esa encuesta. Porque en definitiva los números están maquillados, están manejados. Lo lamentable de todo esto es que a gente como nosotros eso no nos afecta, porque uno tiene un poquito más de... un chin más de dedo de frente. Filtro. ¿De? Filtros. Exacto, de filtros. Para darse cuenta cuando te están intentando manipular y cuando no. Lo lamentable de todo esto es que con la gran cantidad de alfabetos funcionales que hay en este país, o sea, gente que apenas sabe leer y escribir, esas informaciones pueden llegar y hacer el daño que se pretende hagan esas informaciones. Y uno lamenta el hecho de que los políticos todavía creen que uno es pendejo. Me da cosa a veces cuando pienso en esto porque en definitiva te quieren coger de... Yo pienso que sea que ellos crean que uno es. O sea, generalmente nuestro comportamiento ha sido como eso. Entonces, de pendejo. No tienen que tratar, claro que sí.
manipular las encuestas es parte de una cotidianidad política en la República Dominicana. O sea, pienso que el que le atribuyan esa tasa a Leonel simplemente le están diciendo cómo es que lo van a tratar y de qué manera van a jugar con él. Porque yo pienso que esa es una estrategia correcta de parte del gobierno, tratar de minimizarlo lo más que se pueda, tratar de desmoralizarlo y tratar de venderlo ante el electorado como que causó el menor impacto posible su salida de Déjame hacerte una pregunta. Incluso no, ellos lo han tratado como un político cualquiera de otro momento histórico, de otro momento histórico que se fueron del PLD, no como un expresidente. Una pregunta, ¿no hay bondad en la política? No. Porque entonces pero no es haya, correcto que no la haya, o es solamente el estilo dominicano, explícame eso. Bueno, en la política partidaria no tiene por qué haber bondad. La política es una, o sea, lo que es, no el deber ser, el deber ser te puede plantear lo que sea, pero en los hechos, en lo que es, la política no tiene ningún tipo de bondad, está ausente de valores, incluso de cualquier principio ético y de la más mínima moral. En política se dice lo que quiera, lo que se dice y se hace, lo que convenga a los intereses de las personas que están ejerciendo el poder o que quieren alcanzarlo. No hay ningún planteo ético, no hay ningún límite moral, no hay nada. Cualquier cosa que, si tú quieres ver un ejemplo, mira cómo a un compañero de partido le tragan un narcotraficante para que le cobre una cantidad de dinero. O sea, cuando a Leonel le traen a Quirino, ¿hasta dónde llega el límite ético? Sí, pero yo quisiera que aclaráramos. Pero ¿esa es la política o es solo la política dominicana? Porque cuando tú lees, por ejemplo, lo que piensan los filósofos de la política, bueno, Aristóteles decía de la política, que decía que era lo más noble después de la filosofía. Pero ¿dónde se ha plasmado? ¿Dónde ha ocurrido así? Ni siquiera en Estados Unidos tú has visto esas condiciones de esa nobleza en el ejercicio de la política. Siempre hay una exigencia y siempre hay una lucha, porque el problema de lo que se trata es que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces no hay piedad, no se puede apelar a que va a haber valores, a que va a haber condescendencia, ni que va a haber nada. Si te puedo destruir, te destruyo. Esa es la manera de ejercerlo, y más en sociedades como la nuestra, que son más dadas a ser influenciables por lo que tú digas. En otras partes se podrán cuidar más, pero con relación al contenido de veracidad de lo que se va a decir, pero hay la misma forma sin límite y sin ética para el ejercicio de la política partidaria. Lo que está pasando con César, por ejemplo, el abusador, y lo que pasó con Quirino, relación al expresidente, ahora con César el abusador, relación presidente Danilo Medina, parece una guerra de política sucia también. Puede ser que sea cierto, puede ser que no sea cierto en este mundo de especulación. Entonces, cuando vienen esas encuestas, el hecho de querer minimizar al oponente a través de encuestas, arrollarlo, también tiene un efecto dentro de su mismo militante que se siente incómodo. Y bueno, en realidad no es así. El problema es que nosotros podríamos venderlo de otra manera o verlo de otra manera o censurarlo si nosotros tuviéramos un debate político en base a ideas, en base a propuestas, en base a ideología. Hace mucho tiempo, tanto que quizás nunca lo hemos visto, que aquí no se tratan la política en base a propuestas ni en base a debate. Las propuestas, cuando se hacen, tienen un sentido demagógico, un sentido simplemente de llenar espacios en los periódicos. Pero tuve que incluso fijar posiciones con respecto a los temas esenciales de la República Dominicana le da trabajo a los partidos políticos. Y el hecho de que después de tantos años de la muerte de Trujillo en República Dominicana no se haya resuelto ningún problema estructural, te habla de que la política está monopolizada por un grupo de bandidos que van al poder únicamente a enriquecerse. No hay ningún interés en la política como clase de servir a su nación, de servir a la patria, de servir a nada. Todo eso, programas que se hacen con la supuesta intención de solventar la deficiencia que hay entre la gente, son simplemente maneras de crear espacio político donde tú puedas ir después a pasar los resultados. La política es
de piedad. Eso de que de campaña sucia, eso es un invento. La política es sucia a las 24 horas del día, siempre, a cada hora. Un día más que otro. Claro, según convenga, pero eso no tiene manera de cómo resolverse, de cómo solventarse eso. Porque lo que está pasando aquí ahora mismo con este narcoestado, lo que está pasando con todas las noticias que nos están trayendo desde afuera, otro país fuera y aquí existiera otro gobierno. Ya. Pero no es existir otro gobierno, es si existiera otra oposición, porque el problema es que nosotros nos quejamos de las cosas que hace el gobierno. En principio, los partidos políticos en su fundación surgieron como para servir como correa de comunicación entre la sociedad y el poder. Pero eso se ha perdido. Un partido político de oposición ya no representa nada. Aquí, por ejemplo, de octubre para acá, o antes de octubre, hubo un tiempo, para colocarme más atrás en el tiempo, donde la oposición política la encarnó la Marcha Verde. Entonces, Sócrates, tú me dices... Después la encarnó Leonel Fernández con su ruptura del PLD, que le hizo un enfrentamiento, pero después, por otra parte, tú no ves oposición política. Entonces tú me dices que lo que está pasando en Chile es la oposición política, lo que está pasando en Colombia es oposición política. No, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, más que oposición política, son movimientos de la ciudadanía que, al margen de lo que piensan los partidos políticos, y que los partidos políticos pueden en un momento dado tratar de aprovecharlo, se está movilizando. Entonces, la gente, es lo que pasa aquí también, no solamente la gente está tratando de movilizarse al margen de los partidos políticos, está manifestando su asqueamiento y su cansancio, tanto de los partidos que están en el poder como de los que aspiran, y están buscando la solución a su problema de manera ya fuera de esa estructura que le crea la constitución, las leyes, que fue un tema que debatimos nosotros el sábado en la maestría, cuando yo se lo planteé al profesor Ricardo Nieves. Yo le dije, ¿cómo podemos acceder al poder que sea por afuera del monopolio que ejercen los partidos políticos? Aquí personas, por ejemplo, como Ricardo Nieves, cualquier otro que hayan por ahí, tienen impedido acceder al poder, porque para acceder al poder tienen que ser a través de un partido político. Tú no puedes ser diputado, yo no puedo ser... Porque entonces, ¿quiénes tienen el monopolio aquí del poder? No solo... Los partidos políticos, y eso hay que buscar la manera partido de político, porque antes se planteaba a través de una ideología, el comunismo planteaba y la revolución planteaba un rompimiento, una ruptura, pero ahora no hay planteamiento de ruptura. Ahora tú tienes que sumarte a lo que está establecido o no tienes posibilidades. Así es. Bueno, señores, nosotros continuamos con el programa y vamos a aprovechar para saludar a Francis, que se Buenos suma días, amado, al panel Fulvio, en este momento. Sócrates y todos amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él. Yo creo que Sócrates tiene razón. Si existiera una estructura, una fórmula de oposición más efectiva. Para eso ayer le mandé a mi amigo Fulvio que ya definitivamente hay una, parece ser que el PRD definió así, la alianza aquí en el PRM, porque vi una valla grandísima de Tinita como vice y Siquio alcalde. Sí, sí. Entonces, yo los felicito a los PRMistas. Gracias, Francis. Gracias. Hay una boleta para el PRD. Hay una alianza aquí en San Francisco del PRD con el PRM y el partido de gobierno. Mire qué cosa. Bueno. ¿Cómo vamos a cambiar? Bien, señores. Hay veneno en tus palabras. Vamos a... No, es consejo. Veneno no, es la verdad que ustedes se deslindaron por ahí. Y en Navidad, ahora, cosa no, que ustedes le ha dolido eso. Ustedes se deslindaron por ahí. Eso le ha dolido a Francia. Claro, por absurdo y no, por, no, y por pero, farsante. Pero ay, 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 eso. Pero claro que entonces, sí, vamos a romperlo. Ay, 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 vamos a romperlo. En política no se aconseja. Oiga eso, señor. En política se aprovecha. Claro. Señores, hay mensajes navideños pendientes de nosotros. Julio, salte de ahí. Vamos a verlo, vamos a verlo. De vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Magnífico mensaje navideño ese. Y aprovecho que aquí hay otro mensaje navideño. Y es la llegada de Carolina. Está despertando de la resaca de ayer. La hermosa Carolina, no que ya eso, está con Julio. Nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo. Y buenos días a todo el pueblo de San Francisco y a todos los dominicanos que llegamos. Buenos días, Tony, a todos. Buen día. Buenos días, Carolina. Sí, señor. Pero Carolina también estaba en el junte de anoche. No, fue durante el día entero. Ah, fue en el día. De 10. No podía ir, tenía 7 de la noche. Con Miriam Cruz. Sí, pero Miriam. Pero, ¿sumaste?
No, jamás, no, claro que no. ¿Qué tú quieres decir con jamás? O sea, tú tienes agua en cuanto no, a lo que ella se no se embriaga, eso es lo que no ella quiere que decir. No, ese no es el manejo. Jamás. No solamente una negación, sino un rechazo a quienes lo hacen. Ah, bueno, ya es otra cosa. Sócrates respondió a la petición de su amiga, la televidente, que le dijo que pero sí, muy bien. Aquí estamos para combatir peticiones. A propósito de rasurar, aquí está Tony para que veamos qué dicen las noticias deportivas. Amado, ¿a quiénes rasuraron? ¿Y qué tiene que ver el rasurado con bueno, Tony? Lo que pierden. Me alegro de que la hayan pasado bien ayer en la fiesta. En verdad, interesante todo. Por el mundo deportivo, ayer, pues, el equipo de Santiago se coronó campeón del torneo de baloncesto U14 a nivel nacional. Un torneo organizado por la Federación Dominicana de Baloncesto, la FEDOMBAL, donde esta provincia, la Asociación de Baloncesto de Santiago, la Basaca, fue el la máximo. Basaca. Sí, esas son las siglas de. Parece la Basaca. Sí. Es una expresión muy dominicana. Asociación de Baloncesto de Santiago de los Caballeros. Es así. Derrotó 78-62 a Santo Domingo. Partido celebrado en el techado del Club San Carlos en la capital dominicana. En este encuentro, pues, el conjunto santiagués, pues, se alza con el máximo galardón de este torneo que ya estuvo compitiendo San Francisco, Salcedo, San Juan, provincias de todo el país, del sur, del Cibao y del este, que se concentraron en la capital dominicana en distintos escenarios, como fue el Palacio de los Deportes Virgilio Treviso Soto, San Carlos, el Club Mauricio Báez, entre otros. Así es que ahí está el conjunto de Santiago que salió ganador de este torneo U14 a nivel nacional. En otra noticia, algo que ocurrió en el día de ayer, algo lamentable, falleció la madre del ex pelotero Willis Otañez en este accidente en Villa La Mata, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde su hermano Winston Otañez se encuentra en estado delicado. El pronóstico es reservado. La Oxisa respondía al nombre de Ana Otañez y pues su hijo, que es un comerciante, un empresario que tiene negocios de equipos de sonido allá, Winston Otañez, se encuentra en estado delicado, ingresado en un centro de salud. Un este hermano. Un hermano de del ex pelotero. ¿Iba en alta velocidad? Fue un accidente. ¿Cómo fue? No tenemos exactamente, pero obviamente sí, por lo que se puede evidenciar en esta imagen, fue que el auto perdió el control y se insertó el ahí. El chofer fue el que perdió el control. Sí, los autos generalmente no los pierde. O sea que él perdió el control al momento que se desplazaba. Willy, pero lamentablemente falleció la señora. Lamentable. Que hoy, pues ya no se encuentra, su cuerpo inerte desde ayer, al momento del impacto del vehículo. Pasando al baloncesto de la provincia de La Vega, en el día de ayer, pues, el equipo del Enriquillo se colocó a un juego del campeonato tras derrotar al equipo del Dosa, el Domingo Sabio, 111-106. En este partido, el refuerzo Ramón Galloway terminó con 42 puntos en ese choque. Y Milton Rosario terminó con 21, 17 para Waldo Esteves. Mientras que por el conjunto del Domingo Sabio, el Dosa, el refuerzo norteamericano Kaidan Davis terminó con 30 puntos, 26 unidades para Stalin Fernández y 19 para Jerry Flores. En lo que fue el partido celebrado ayer en el Palacio de los Deportes Fernando Teruel. Ese fue el cuarto partido de la serie. Ya para el próximo miércoles se juega el quinto partido de esta serie final del baloncesto vegano. Así es que muy interesante lo que está ocurriendo allí, precisamente en este tiempo ya navideño, donde la gente se da cita por doquier en distintos lugares, y obviamente el Palacio de los Deportes Fernando Teruel no es la excepción. En el Día de las Leyendas ayer, en el Juego de Estrellas, previo a eso, se celebró la competencia. Debió
que la Junta Ejecutiva de la Agencia Mundial de Antidopaje es que encontraron, bueno, prohibió por 4 años a los deportistas rusos. Eso es política. Eso no es participar. Estados Unidos. ¿Será que tienen todo dopaje? Porque Rusia siempre ha sido una gran potencia a nivel de deporte. Hubo un escándalo de dopaje ahora, comenzó con el caso de Maria Sharapova y luego en otra ocasión, competencias internacionales. Entonces, claro que sí, la sancionaron por una sustancia que ella había consumido durante muchísimos años y que se sacó del mercado de Estados Unidos. Y eso provocó la primera fricción, luego de ahí han seguido con el tema y básicamente eso es un tema de política para tratar de... Es un tema que tiene muchas aristas ese. Eso es político, eso es una vaina de arista. Estados Unidos gobierna esa vaina y ellos lo hacen ya. Eso tiene que ver con algo... Tratando de recuperar el terreno de la Guerra Fría, una estupidez de... Coño, esta vaina. Vamos a esperar entonces a ver qué dice el Comité Olímpico Internacional, porque ya ese es el máximo organismo, el que tiene que regular todo eso en caso de que se compruebe. No sirve para nada tampoco. Es lo más importante. Pero bien, ya finalmente agradecer en el día de ayer pues a todos los colegas del Círculo de Cronistas Deportivos Franco Macorizano, que celebramos nuestro encuentro navideño, un encuentro muy fraternal ahí entre los colegas. Estuvimos disfrutando ahí en lo que fue la sección de pontón acá en la salida a Managua. Estuvimos compartiendo junto a los colegas y todo fue un fue una tarde pues de mucha confraternidad. Y ¿cómo es eso? El que habla de deporte ya es colega de usted. ¿Cómo? No. Tienes que ingresar. Al Círculo de Cronistas Deportivos, tiene claro que tener un requisito de tener ya un tiempo. No es que porque hable de deporte. Eso quiere decir que tiene que ser amigo de Tony o de Tabaré. No. Tú eres amigo de donde yo doy. No, estamos ahí. Ese tiene otro círculo. Así es como se hace el cronista. Ahí te dan una vaina, te la ponen aquí y tú sales para allá. No, eso no es así. No, ahí está. Qué bueno que disfrutara. Mírame, te estoy diciendo. No es así, Sócrates. Te estoy diciendo. No es así, te está inmiscuyendo. Te estoy diciendo. Pero es que nosotros no trabajamos como Tony. Tony trabaja de una forma y nosotros trabajamos de otra forma. Sí, míralo ahí. Míralo ahí. Tú ves que sí, de la forma. Claro, porque no... No somos iguales. Tony, no te dejes. ¿Cuál es de ustedes? No te dejes llevar. El Círculo de Cronistas Deportivos Franco Macorizano, CCDF. Bien. Señores, todo lo que tenemos hoy, iniciando lunes. Le dejo la pelota en la cancha para que Sócrates siga picando la bola. Lo mejor que hace. El hombre llegó a presión cancha entera. Muy bien, gracias Tony. Vamos gracias a Tony. A ustedes. Vamos a recordarles a ustedes que la Farmacia San Miguel en la Avenida Libertad número 21. La Farmacia San Miguel tiene... ¿Contribuye usted la mora a la hora de renovar el malvete? A la cobradera de usted de aquí. No, pregúntale, es que la asociación a la Duarte cobradera de usted de aquí le está informando. Se te pega la vaina de la Navidad, se te pega la vaina de los Reyes, se te pega el... Ate diablo. ¿Cómo tú piensas? Y usted iba a decir, mi amigo, que yo que... Cualquiera no quiere pagar nada de esa vaina, cualquiera quiere ser un carajito otra vez. Vamos a la pausa, Pero tú no querías ser hombrecito. Es lo que analizamos el asunto de la pagadera. Nos vemos en breve, señores. No se vayan. Vamos. Buenos días. Poquito, a ver si... ¿Cómo es? Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Vuelvo a la pregunta del día. ¿A qué atribuye usted la demora a la hora de renovar el malvete? Sócrates, esa es la pregunta del día. Vamos a ver si ustedes... No, hasta el día 30. ¿Hasta qué día es? Hasta el día 30. Bueno, sí, pero hay una, siempre se estila que la gente lo deje después de la fecha. Hay que dar prórroga y las filas. Lo que se llama en sociología cultura. La forma de expresión de un pueblo con relación a cosas determinadas. ¿A qué se debe que la gente coja dizque para una procesión atrás de qué sé yo qué? Parte de su cultura, parte de su creencia. Nosotros dejamos toda la vaina para último porque esa es parte de nuestra cultura.
porque aquí nos han acostumbrado a que en cualquier momento te cambian una vaina por otra y la gente no quiere perder su chelito. Entonces lo que... Vamos a dejar eso sin efecto ya. Sócrates, tú estás esperando que Gonzalo... Los que sacan el marbete a tiempo no son parte de la cultura. No, los que sacan su marbete a tiempo... Son pariguayos. Se meten en el... No, como los que salen de la fiesta de Semana Santa, digo que se van el día antes. ¿Cómo fue que se salen para Semana Santa, que yo qué, que para no venir el domingo. Y terminan no antes. Salen el sábado. El sábado. Entonces, son muy breves. Y salen el sábado con esa caravana. Y el domingo viene tú solito. Por el bonito que adivina el pensamiento. Y el sábado sales tú, que eso es. Porque eso es parte de. Ajá, no, pero creo que esa. Ustedes vieron, señores, miren, una cosa increíble. 5.900 millones de dólares de préstamo en la Feria Popular. 5.900 millones de pesos. A razón de 1.5 millones de pesos por persona. Superaron las expectativas del año pasado. Y 5.900. Sí. Eso te dice que aparentemente las cosas no están tan mal en algunos sectores. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos por cultura quejarnos mucho. Nosotros no aplicamos ninguno para un préstamo de 1.5 millones de pesos tampoco. Sería interesante hacerle esa pregunta al profesor cuando estuvo acá, o sea, cómo se podía valorar eso cuando en las ferias de vehículos y en las mobiliarias salen a las calles todos esos millones de pesos a través de los préstamos. O sea, ¿qué medición se podría hacer y ver desde el aspecto económico? Habría que ver qué dice un economista. Sería muy interesante. Mira, no, pues yo no creo que sea. ¿Qué pasa? Yo no creo que sea de que por queja, ¿no? Que, o tendremos nosotros. Que mal. Miren, o tendremos nosotros una sociedad dividida, cortada pero por la claro mitad. Que sí. Pero muy alta. Pobre pero y otro claro, muy... pero claro que sí. Mira, pero mundialmente existe así. Sí, vamos a verlo WhatsApp. Un 1% tiene 99. Eso habla de una carga de endeudamiento. Son 590 pesos. 90 pesos. 590 ¿cómo? Pesos. ¿Peso? Por dominicano. No, pero no es por dominicano porque no es el país entero que está ahí. Pero si lo paga. Si te habla, tú lo que tienes que hacer es dividir 5.900 millones entre 1.5 millones y te va a dar la cantidad de gente que fueron a ceder al crédito. Ah, ok. Ok. Ya, vamos a verlo WhatsApp. Bien. Amigos. Iniciamos con Ramón Flores que nos dice... Hola a todos, bendiciones. Lo mejor está por venir. Uh-huh. No perdamos la fe, Sócrates. Uh-huh. Yanilda Holguín, vamos a felicitar a Yanilda Altagracia Holguín. Vamos a ampliar la foto y ponerle la musiquita. Felicidades para Yanilda. Dios te bendiga, te dé muchos años. Está de cumpleaños. Sí, está de fiesta de cumpleaños. Felicidades para ella. Muchas felicidades para Yanilda. Pero yo no veo nada, una foto de claro. Una no, yo digo de los mensajes. Ah, sí, están ahí. Sí, están ahí. Lo que pasa es que cuando quiten la foto, entonces se vean los mensajes. Continuamos con el 7525 que nos dice, saludos, excelente día para todos y a la vez pedirle que a través de su prestigioso programa feliciten a mi esposa, la doctora Milagro Sierra de Jesús, en su fecha de cumpleaños. Debe mandarnos la foto, doctor. Vamos a darle unas felicitaciones especiales. A la doctora Sierra de la Cruz. Sí, sí, muchas excelente. Felicidades para ella. Enhorabuena. Continuamos con Vigilio Fernández que nos manda esta foto y nos dice... Sí, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Dice, buenos días, con pan y circo, alcohol, picapollo, radio bemba y publicidad engañosa, los políticos duermen al pueblo. Muchas gracias, Virgilio. Radamés Reynoso de Lo Maestro nos dice, bendiciones, bendecido día, jóvenes aún. Y esta foto, sí, interesante mensaje. Sí. No. Es el indio Seattle. Dice, sí, cuando el último árbol sea cortado, el último río sea envenenado, el último pez pescado, solo entonces los hombres descubrirán que el dinero no se come. Sí, eso es un mensaje muy conocido. Alexander Fernández nos dice, la mora se debe al retraso por nosotros los dominicanos, que dejamos todo para la última hora. Claro, eso es nosotros. Ay, Dios. Odalis dice, buenos días. ¿Y el asfaltado? Ahora es, ¿para cuándo? ¿El asfaltado de dónde, Odalis? Por favor, escríbenos.
De país entero. Le están dando otros tantos 13.500 millones, 10.500 millones de pesos a Gonzalo para faltar. Le van a dar otro poquito. Para que está bien ahí, está bien. Sí, sí, sí. Cuidado que te someten como a Marino. Y pueda te someten como a Marino, ten cuidado. Bueno, pero está esperando para poder aumentar más la campaña. Vamos a ver si... Continuamos con Bienvenida Hidalgo, que dice, nos manda esta postal de los buenos días. Confiar en lo que uno siente más que en lo que uno piensa. Una taza de café caliente. A veces no, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo es? Explícame eso. Claro, no sí. Explícame eso. No, mira la foto ahí. No, tú. A veces no. Vamos, pues. Sócrates. Carolina, pero dime. Gracias a todos ustedes. Carolina. Bueno, ahí tienes. Amigos, vamos a continuar con claro, el contenido del programa de mañana y precisamente le corresponde a Sócrates vamos Mercedes. A ver. Después de que aquí se amara una laraca y se agarraran más de 15 personas en diferentes intervenciones que se hicieron, autorizaciones judiciales y todo eso, se produce en Colombia el apresamiento del supuesto más buscado narcotraficante, al que la voz popular le endilgaba que tenía apoyo del gobierno y el que se oye por un audio conversando con una persona y hablando del ministro, de dos ministros, para fines de facilitar su entrega. Entonces vienen y nos sorprenden con una información de que la República Dominicana no ha enviado ninguna autoridad a interesarse por el caso de César el Abusador en Colombia. Igualito que como Algenis, el de la ONSA, que no tienen interés, lo tienen en Estados Unidos, pero no tienen interés de traerlo. ¿Por qué será? ¿Cuál es la lectura para que no hable? Podemos hacer de eso? O sea, si como autoridades nosotros somos los principales interesados, incluso en un momento dado el Procurador General de la República vino y hizo una rueda de prensa para decir cómo fue la República Dominicana, en la que tuvo la principal incidencia, en que lo atraparan y que se iba a estar pidiéndole extradición y que lo íbamos a meter preso y que nosotros somos ya veneno y que tomamos Fortimal y que lo vamos a dar duro, porque nosotros somos un gobierno que no permitimos actos de corrupción ni de narcotráfico. Su explicación, ¿por qué no ha ido ninguna autoridad de República Dominicana a hablar con César? Por complicidad, por miedo, por peaje, porque el gobierno le ha dicho que no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, Sócrates, casualmente yo tenía ese tema. Y qué bueno que anda, tú lo presentas. No. Tienes que hacerme una seña. No. Yo comienzo otro. Está bueno que tú lo presentes, porque lo mismo pasó con Brasil, con el caso de Brecht. Sí. El procurador nunca ha ido a Brasil a interactuar con sus homólogos, como fueron los otros países, como fue Perú, por ejemplo, y fueron de Ecuador y fueron de Colombia. Lo mismo está pasando. Este caso de César el Abusador es un caso sumamente abarcador, un caso complejo, un caso que implica las entrañas mismas del gobierno de turno y de otros que pasaron. Entonces, este caso tiene la trascendencia y la importancia para que desde aquí se trasladaran allá a colaborar o a estar presente en las investigaciones y los interrogatorios, porque es dominicano, fue de aquí que salió. ¿O acaso no tiene la importancia? La justicia tiene interés. Claro. Como procesado. Claro. Como procesarlo. ¿Acaso no tiene la importancia o la trascendencia para que eso ocurra? Claro que la tiene. ¿Y por qué no lo hacen? Es la gran pregunta, la gran interrogante. Yo creo que lo hicieron con Odebrecht, ni lo hicieron con César el Abusador y tampoco. Pero con Figueroa Agosto mandaron al jefe de la policía, pero se dice que esa vez se mandó al jefe de la policía fue para asegurarse de que él no hablara, para asegurarle la impunidad de las damas que él tenía aquí, de la champañera. ¿Tú te recuerdas, Carolina? Yo, esa ¿de vez, la comunicadora? De las champañeras. De las chicas. Mire. Esa vez fue... Pero espérate, que Camarolina me estaba hablando de... Sí, claro, que recuerdo. De las champañeras. Las damas que tenían algún tipo de vinculación con él. Son damas. Mira. Fue a darse un estilo de corte que fue sí. a Puerto Rico. Mira, cuando Rico. Tú Dime, tocas Francia. El tema, ajá. Ciertamente que la República Dominicana no debe de tomar esto a chiste ni a dejarlo a un lado, porque debe de medir qué grado de seriedad
asume el propio Estado en algo que lo vincula. Y cuando hablamos que la en temas de administrativo y corrupción se invierte el fardo de la prueba, no es que yo diga tú eres corrupto y tenga que presentar la... Es que tú me digas a mí que tú no eres corrupto y que yo no he hecho tal esposa. Porque el que tiene la condición pública es el funcionario. Ustedes debieran de explicar lo que tú acabas de decir, porque tú has utilizado un término muy técnico. Muy serio. Explica qué es eso. Hay gente que dice, ¿qué es esa vaina del fardo de la prueba? Explícalo. No, es lo que estoy tratando de decir. La parte de la imputación como pueblo, el que está fiscalizado por el pueblo, ese es quien tiene que decirle al pueblo, no, está usted equivocado. Yo parto de una vida de esto, de esto, de esto, y estos son mis bienes, y lo declaré cuando entré. Y al salir de la función, esto fue lo que yo gané, y esto fue lo que me quedó, y por eso mi patrimonio se aumentó un 10%. Pero tú dices eso por las acusaciones que hay supuestas, que yo no las creo, de que él le patrocinó la campaña de Danilo y hacerse la abusador. No entré ahí. Me refiero a ¿Tú, que... ¿Tú no a crees que él haya hecho eso, verdad que no? No. Aquí no hay ningún candidato a la presidencia que le hayan financiado campaña. Y además no tenemos la prueba. Además, el narcotráfico nunca ha estado involucrado en la política. Aquí, ¿verdad? No, jamás. Y mucho menos Odebrecht. Pero ¿por qué tú te ríes? Jamás. Carolina, ¿qué tú dices, amado? Yo no tengo la prueba. ¿Ha estado involucrado en narcotráfico en la política, sí o no? Yo no tengo la prueba. A mí me parece que sí. ¿A ti te parece que sí? Claro. Porque ha estado involucrado, porque conocemos casos que se han destapado, que se entiende que estas personas, por ejemplo, el caso de Arturo del Tiempo, aunque no se sabía en ese momento, él vino como un asesor, pero ¿quién era ese señor? Claro, o sea, que se sabía, porque por eso fue que Quirino le prestaron el dinero, porque era ese con los apartamentos. No, vamos a ver, como no tenemos la prueba, vamos a darle el derecho a la duda, ¿verdad? Sí. O sea, Arturo del Tiempo viene al país. Mira, tenía todas las recomendaciones del Banco Norteamericano, sí, del español, ¿qué pasó español, con Quirino? Entonces, o sea, lo que pasa con Quirino, Arturo del Tiempo y otros casos que podríamos citar. No, porque lo de Quirino ya es... No, fue concreto. Fue concreto. De que él ayudó a dos o tres candidatos. Pues entonces ahí sí cae lo que estás diciendo. O sea, se entiende que ha habido vinculación del narcotráfico con funcionarios o con instituciones del Estado. El caso de Figueroa Agosto, o sea, el tiempo que este señor duró acá, tenía documentación. O sea, ¿cómo se da eso? No se lo ibas a dar tú o yo. Nosotros no trabajamos en una junta. Nosotros no emitimos documentos de identidad. ¿Y la pista que se hicieron aquí entonces para esa vaina, para que aterrizaran bueno, la camioneta? Bueno, Hipólito fue muy pintoresco y dijo, para traer droga. Ah, las avionetas. ¿Te acuerdas de que una sí, pista que se hicieron? Sí. Que pero Hipólito se la puso buena. Para ponerse la... Porque Hipólito es muy sincero, eso se la tiró. Entonces, ¿para qué tú crees para acá en Elías Piña? ¿Será para traer droga? Creo que el manejo del Ministerio Público, como ha quedado bien demostrado y decía Fulvio, o sea, lo que aconteció con el caso de Odebrecht, lo que ha acontecido, lo que viene pasando con el caso de César el Abusador, ¿qué te dice? Que tú tienes un ministerio que no tiene ningún interés de que las cosas se resuelvan. Recuérdate que el Ministerio Público, al nivel de Jean Alain, depende directamente del Poder Ejecutivo. Pero no es asunto del Estado, es del gobierno. No, es del gobierno. Entonces, porque el Estado es el gobierno, la estructura. Y al parecer le está pasando lo mismo que le ha pasado con Odebrecht. Y le ha pasado... Pero no es porque le esté pasando lo mismo. Lo que nosotros tenemos que desentrañar es por qué. Es decir, o sea, hay una situación. Pero hay una situación. Nosotros tenemos... Sócrates, para que lo agregue, aparte de Odebrecht. El de Argenis, caso Onza. Argenis vino y suplar. ¿Dónde? No, ya se pasó el mensaje. Yeah. El caso del individuo, el principal... Del caso de Junior Ramírez. De Junior Ramírez. Del profesor universitario que apareció. Óyeme. Está localizado en New Jersey. Eso es sicariato. Eso, pero óyeme, él está ahí y lo tienen las autoridades concebidas ahí. Pero es que sicariato está en otra esfera más simple de la... El Estado, con esta, exacto, con esa presentación precaria de darle continuidad a lo que inició aquí. La gente dice que sicariato está en la policía. Dice la gente, yo no se lo creo. No, como que si tú quieres contratar a un sicario, lo más forma más fácil es tú buscar un policía. Tú no puedes decir eso. Aunque yo no creo. No, pero él dice que no lo cree. Pero de lo que se trata es esto. República Dominicana debía estar interesado en obtener confesiones de César Abusador de cara a mirar cuáles son los cómplices que él tenía aquí, a cuáles personas se le benefició, a quién le servía de soporte para las cosas que hacían, a qué ministro él se refería en la comunicación
Y además, para determinar el caso de la extradición, si lo extraditan directamente a Estados Unidos, se da un caso diferente que se lo extraditan a República Dominicana, y la República Dominicana tenía, tiene y le debe a sus ciudadanos la obligación de asumir una posición de cara a la captura de este señor que creó un revuelo tan grande, que mantuvo la atención pública durante tanto tiempo y que supuestamente ha permeado de diferentes instituciones de la República Dominicana a través de ese dinero lavado de la droga o producto del narcotráfico. Entonces, no podemos avanzar ni hablar de transparencia ni hablar de nada si nosotros los casos donde podemos conseguir cualquier tipo de información lo dejamos así. Llévenselo, que se lo lleven para Estados Unidos, que hable para allá y que aquí no se sepa nada de lo que pasó. ¿Cuánta gente hay que salen en los medios de comunicación todos los días o que están en un ministerio que se vincularon con César, el abusador, que están ahí y nosotros no sabemos quiénes son? O sea, eso es lo que te demuestra. Para el interés norteamericano es preferible ser que lo juzguen en tierra norteamericana que aquí, porque incluso los norteamericanos no confían en el sistema judicial dominicano. Ahí vamos, el interés norteamericano. Entonces, sí. Norteamérica tiene más interés de lo que pasa aquí que nosotros mismos. Es mi interrogante. Tenemos un Ministerio de la Justicia simplemente para estar especulando y estar engañando en los medios públicos, diciendo que hacen y no hacen nada, porque no se ven los resultados. Mira, ese Ministerio Público no puede ir a Colombia juntos con el con el Ministerio Público colombiano y el norteamericano a interesarse por lo que verdaderamente pasa aquí. Para eso hay que tener carácter, okay, pero y posición. La respuesta a lo que tú dices. La mayoría de las leyes que procuran la transparencia y que procuran el ejercicio del debido proceso en la República Dominicana son leyes que han sido aprobadas a instancias de Estados Unidos. Contrario a lo que se esgrimió aquí en la década de los 60 y de los 70, donde decían, fuera Yankee de Quiqueya, ese Yankee no se va, que ya morirá, el maldito Yankee, qué sé yo qué. Después que se aplacaron las aguas, Estados Unidos ha demostrado, no porque sea bueno, sino porque es una nación que le debe un tratamiento de solidaridad a sus empresas y a sus capitales, ha procurado y ha obtenido la mayor parte de las leyes aquí en República Dominicana que procuran transparencia, que procuran el manejo pulcro de los fondos, que procuran que se acabe el peaje, que procuran que se acabe la coima para tú hacer una inversión. Porque cuando una empresa de Estados Unidos viene a República Dominicana y se apareció un carajo a la vela con un man de hoy, un cualquiera de esos, que decía, tienes que darme 50 millones para que tú hagas eso y yo aprobártela, eso iba en contra de los intereses estratégicos de Estados Unidos y del asunto de sus empresas. Entonces, por eso Estados Unidos, contrario a la voluntad de los políticos de la República Dominicana, ha contribuido más con el adecentamiento y la transparencia en la República Dominicana que con nuestros propios políticos. Brevemente ahí quiero decir que ahí queda demostrado una vez más el nivel de incompetencia del Ministerio Público. O sea, no ha sido posible que los grandes casos es incompetencia. Entonces, Amado, ya en mi turno lo podemos tratar. O sea, ¿qué ha pasado? Que el Ministerio Público no nos da respuesta de los casos. Para cualquier procurador, en la situación en la que está Yanalay, prefiere que eso se resuelva para allá y que ese pleito no le llegue a él. Entonces, ¿cuál es el rol de él? Entonces, ¿cuál es el rol de él? O sea, ¿cuál es el rol de él? Bueno, mientras tanto, haremos un peaje en la avenida Duarte, recaudando recursos para darle el pasaje al procurador y se vaya a Colombia a investigar lo que está pasando con César. Y a Brasil el abusador. También. Ahí está hablando. Aquí está la música. Ya se escucha Sócrates la música. La música de las noticias con Vladimir Paula. Adelante, Vladimir. De mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Vladimir. Buenos días. Hola, Sócrates. Buen día, ¿cómo estás? Bien, Vladimir. ¿Y tú? ¿Qué hay? Bien, gracias a Dios. ¿Esa corbata es del PDI o de Alianza País? ¿Cómo no, es la corbata? ¿De Marcha Verde? Esa corbata es de la esperanza. ¿De Marcha Verde? Del color de la esperanza. De Marcha Verde, de Marcha Verde. De por Dios. De la resaca de ayer. ¿Eh? Bueno. Doctor. Bien, buenos días. ¿Y entonces? Muy bien, ¿cómo tú estás, viejo? Vivo, gracias a Dios. Qué bueno. Es lo más importante. ¿Y Francis? ¿Cómo quedaste de ayer? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste del día de ayer? Bien, doctor. Te vi bailando en la tarima ahí al lado de Miriam, hasta la besaste y la abrazaste. Doctor, es que tuve que hacerlo te porque este Miriam no me dejó tranquilo. Desde que llegó, plantó sus ojos en mí
y vi la actitud de los bailarines que ella tenía ahí, que dije, no, espérense, ustedes no van a opacar la masculinidad de los Telenor. Y representación de más de 500 empleados de Telenor que habían ahí. Esos cuentos vienen de Salcedo y voy a tener que hablar con una amiga mía. Porque esa fue la excusa que me dieron. Adelante, hermano. Vamos a la noticia. Mira, vamos a ver qué hay. Salúdame, salúdame, para que votemos el golpe. ¡Fulvio! Ah, no, pero era mío. Hermano. Ah, Francis, no, Francis, hola. Para que te dé tiempo entre dos, votarle el golpe a Sócrates. Sí, sí, ¿cómo está, aquí, Francis? A Dios las gracias, hermano. Qué bueno, bendiciones. Presente. ¡Fulvio! Desesperado, hermano, por escuchar tus noticias. Voy. Más de 40 personas murieron este domingo, la madrugada, ¿verdad? En un incendio en una fábrica de Nueva Delhi, en la que igualmente dormían algunos de sus empleados. Impactante esto, señores. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! Las autoridades continúan las investigaciones sobre el asesinato de un productor agrícola de 72 años, quien fue asesinado a machetazos, supuestamente por haitianos que laboraban en la finca de su propiedad en la comunidad de Santiago de la Cruz, aquí en nuestro país. Impactante esto, señores. Veamos. ¿Qué fue un nacional haitiano? Porque esa gorra que está ahí, dicen los vecinos que es la gorra del encargado de él, del haitiano. Parece que en la brega, en la lucha, se le cayó la gorra y no le dio tiempo levantarlo, la dejó corriendo. Que teníamos un homicidio y precisamente encontramos un señor, Santiago Pimentel, de 71 años aproximadamente, con varias heridas de arma blanca en cráneo, en mi cara derecha, en mi cara izquierda, en la muñeca seccionada, en el brazo derecho y en la mano izquierda. Y parece que él estaba arreglando unos alambres en la propiedad. Por ahí en un callejón solo. Parece que lo estaba acechando. Y ahí fue que lo mató. De esta situación solamente le pidamos, estamos concernados con el caso que nos ha pasado. Yo soy, él es el tío mío. Pidamos justicia a las autoridades competentes que puedan hacer algo. Señores, miren, 4 heridos, entre ellos 2 de gravedad, por un incendio ocurrido en una empresa de combustibles en Villa Aura. 4 personas resultaron heridas durante ese incendio que afectó la noche del pasado sábado en una empresa de almacenaje de combustible en el sector Villa Aura, en Santo Domingo Oeste. Vamos a ver esta información. Adelante. Ellos estaban bregando con una caldera y parece que hubo una chispa o algo. Y el fuego subió y ellos estaban bregando abajo y el fuego estaba arriba. Cuando yo le vocié que viene de este lado, ya el fuego estaba abajo y arriba. Mis hijas, mi familia, las que estaban aquí, me llamaron a eso de las 6:30. Como usted puede ver, el incendio ocurrió en un tanquero que está ahí, fue el que se incendió. Y en menos de 5 minutos estalló. Nosotros, cuando yo llegué, inmediatamente me fui para un hotel. De hecho, mi familia está en un hotel en este momento. No hay peligro, porque ya lo que ahora mismo lo que hay es focos, pero ya tenemos la unidad B7 trabajando en los focos que hay en el lugar, pero no hay peligro para Señores, ahí está esta información. Miren, Leonel Fernández dice: logra ciertos avances al incluir conteo, voto manual en 18 demarcaciones, hablando ya de la Junta Central Electoral. El expresidente Leonel manifestó que la Junta Central Electoral ha logrado ciertos avances al incluir el conteo manual de 100% de los votos en 18 demarcaciones. Sin embargo, considera absolutamente imprescindible la realización de 2 auditorías, una técnica y otra forense al código de fuente. Escuchemos. Todo lo que contribuya a generar mayor transparencia, mayor confiabilidad, mayor certidumbre al proceso electoral contará con nuestro apoyo. Yo siento que lo que la Junta está haciendo significa un cierto avance con respecto a lo que ocurrió en las primarias del 6 de octubre. Tiene que convocarse a los delegados técnicos de los partidos para que estén presentes
en cada fase del proceso de auditoría. No es un proceso que se hace en forma secreta, tiene que ser con la participación de los partidos políticos. En el caso nuestro de República Dominicana, urge aún más de que se haga esa auditoría en razón de que el programa de software se elaboró aquí en la República Dominicana. No es un programa que ha sido hecho por una firma de reconocimiento y prestigio internacional. Señores, ahí están las declaraciones de Leonel Fernández. Miren, a manera verdad de resumir algunos de los hechos impactantes acontecidos también este fin de semana en San Francisco de Macorís, solo a modo de información, este fin de semana murió en un trágico accidente ocurrido en la carretera San Francisco de Macorís, Santo Domingo, en la altura ya del distrito municipal de Aguayo. Una vez más, ese tramo increíble, murió José Darío Burgos Báez, de 49 años de edad, impactado por un minibús cuando transitaba por el citado lugar. Así que el cuerpo de este hombre fue trasladado hacia la morgue del Hospital San Vicente de Paul y posteriormente, velado en su hogar de su comunidad. Así que, wow, impactante, señores, de los hechos trágicos. También este fin de semana murió un hombre de nacionalidad haitiana, también tras ser impactado por una motocicleta justamente en la salida a Santo Domingo, aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, él fue arrollado por una patana, un vehículo de carga pesada. Así que también en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, aquí en San Francisco de Macorís, embestido también un nacional haitiano. Así que dos muertes trágicas por accidente de tránsito este pasado fin de semana aquí en San Francisco. Qué lamentable. Miren, recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua normal de eso que un botellón de agua de Randy Lal. Exquisita. Qué bueno. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos esta semana, luego de la gran fiesta de ayer de Telenor. Doctor, regreso con usted. Hermano, placer de tenerte ahí en las noticias. Gracias por eso. Nosotros volvemos en breve. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, no se pierdan una interesantísima entrevista con el licenciado Emanuel Drida, que ya está con nosotros. Vamos a hablar con Emanuel de todo lo que ha acontecido alrededor del mundo político a nivel municipal y esas candidaturas que andan por ahí. Volvemos en breve. No se pierda esta entrevista. Mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Buenos días en este magnífico lunes. Bueno, y comenzamos la semana con una interesantísima, diría yo, entrevista con el licenciado Manuel Trinidad Puello. El nombre de Manuel Trinidad Puello, además de que es conocido por todos nosotros, profesor universitario de larga data, pero se ha estado mencionando como candidato de la Fuerza del Pueblo, o PTD, porque ahora hay una... Hoy se decide eso, bueno. Así que buenos días, Emanuel. ¿Cómo tú estás, Diego? Muy buenos días, Amado. Muy buenos días. Buenos días, Emanuel. ¿Cómo estás? Como siempre. Carolina, Fulvio y Francis. Buenos días. Para mí buenos un grato días, honor estar aquí con ustedes. Un equipo de grande liga. Me siento de triple A aquí. Vamos a ver. Bueno. Lo sabes que lo de Manuel conmigo no es un asunto de... El micrófono. No es un asunto de profesor, sino de baloncesto. Exacto, nosotros. Sí, tú... Esto comenzó como en el 70, Manuel, más o menos, 70 y algo, con el Club San Francisco y Policarpo Mora. Sí. Sí, cuando sí. Después nos unificamos con Máximo Gómez. Cuando sacamos los prostíbulos y la droga de Pueblo Nuevo, cuando teníamos el asunto del club, que salíamos a pedir un peso. Y el amigo 50. Llamado Liste jugó un papel importante. Sí. Yo estuve en esa lucha en el 86-87, que fui fiscal. Amado, nosotros salíamos para la calle a pedir un peso y dos pesos como cosa de clubes para ayudar a jóvenes, para... Interesante, un día en historia. Vladimir Hierro. Hombre de la...
involucrado. En Trinidad. Ustedes no conocen eso porque ustedes son riquitos. Estaban no, no, yo estaba en el San Martín. Yo era del San Martín. Raúl Durán nos juramentó. Vamos a hablar, vamos a escuchar. Que el padre descanse. Ay, bueno, eso. El panorama político sí. Local, municipal. Hay una boleta conformada donde tú eres el candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Es correcto eso? Mira, hace alrededor de un mes que la dirección de la Fuerza del Pueblo aquí me ofertó la candidatura a la alcaldía, que más luego fue confirmada por Bauta Roja, quien dijo que tenía interés, que yo iba a participar con un bloque de partido y que realmente esperaban la decisión. Todavía yo estaba en el viejo partido. Después de reflexionar, acepté ser el candidato. Ahora bien, en la plataforma nuestra de la Fuerza del Pueblo, nos dijeron que nosotros íbamos a contar con 6 regidores y los aliados, como el caso de la Fuerza Nacional Progresista 1, que tengo entendido que el compañero Francis Rodríguez. Estamos hoy para completar la... Por el BIS tenemos a Tito Marte, por el PQCD, por el PQD. Sí. PQDC. PQDC también tenemos el Pastor Tejada, sí. Entre otros. ¿Qué pasa? Que al Partido Reformista le corresponden, según nuestra plataforma, 2 regidores y la candidatura a la vicealcaldesa. Cuando fuimos el delegado nuestro a inscribir, la boleta nuestra de la Fuerza del Pueblo, los componentes, porque cada uno de los aliados lo hizo de manera particular en Santo Domingo, nos encontramos de que solamente habían 2 espacios para nosotros. Consultamos arriba y decidimos entonces no inscribirnos. Hasta ahora nosotros aparecemos en la plataforma del Partido Reformista, quien es que personifica la boleta. Independientemente, vamos a aparecer en 7 u 8 partidos la misma boleta. Sin embargo, a quien le van a computar los votos va a ser el Partido Reformista, quien encabeza la alianza. Estamos en espera de que esa situación se normalice y de normalizarse entonces nosotros vamos a proceder a entregar la documentación necesaria. Trinidad, tenemos un panorama político a nivel local y en el país, pero en este caso nos referimos a las candidaturas a la alcaldía y los 3 partidos vamos a decir que tendrán mayor nivel de competencia, el PLD encabezado por Miledis Núñez, al PRM con Siquio y usted por la Fuerza del Pueblo. Según ellos dicen que tienen los números y que están ganados. ¿Qué nos podría usted decir en relación a la candidatura suya? Mire, lo primero es que nosotros en la semana pasada se culminó un estudio que mandamos a hacer. En ese estudio refleja que el 52% de los macorizanos van a votar por persona y no por partido. Y creo que ese es una decisión que se está dando a nivel nacional. El panorama realmente político es cambiante. En los últimos tiempos la clase media juega un papel importante en cuanto a las decisiones, influir en las decisiones de los partidos. Y el hecho de decir que el 52% no tiene militancia partidaria, eso significa que cualquier situación se puede esperar. Sabemos que estamos en una situación, si se quiere, ya al doblar de la esquina. Apenas quedan 2 meses de trabajo. Los partidos que han corrido tienen mayor nivel de ventaja. Más sin embargo, yo creo que va a depender mucho de la oferta que se le pueda hacer cada uno de los candidatos. Sí, yo creo que estamos en un espacio importante con la fuerza que nos acompañan en el hipotético caso que podemos aceptar. Yo creo que contamos con una boleta importante y más aún donde el voto ahora del regidor es de arrastre. En la medida que tú contienes regidores importantes, y esa es de nuestra preocupación, va a tener mayor nivel de voto. Yo creo que esa pregunta te podemos responder de cuál sería la decisión final cuando estemos por lo menos en la primera quincena de enero. Ya vamos a tener un panorama ya definido, donde la propuesta al electorado franco-macorizano se va a recibir. Y esa franja que no tiene militancia política, yo creo que no es, si se quiere, raro, sorprendente, el que oscila entre un 52 y un 53% de aquellos que no tienen militancia partidaria. Ustedes buscan aprovechar esa condición
aún teniendo la debilidad que como partido no cuentan con esas fortalezas que tiene el PRM, que tiene el propio PLD, que sería un trabajo mucho mayor el que tienen que hacer. Ahí era el enfoque que quería dar. Correcto. La Fuerza del Pueblo, que es el partido que salió, si se quiere, fuerte, y que es el que está encabezando, porque aunque aquí se personifique la boleta con el Partido Reformista, los aliados no están con el Partido Reformista, los aliados son de la Fuerza del Pueblo. Más sin embargo, yo creo que esa desventaja, la figura que es Leonel Fernández, tres veces presidente de la República, el impacto que ha creado esa candidatura de ella va a incidir también en lo que van a ser los resultados locales. Y sin lugar a duda, ahora mismo el presidente Fernández ocupa un segundo lugar en la preferencia del electorado, como indican las diferentes encuestas que estamos recibiendo los últimos días. Emmanuel, para mí sería un grato honor acompañarte en la boleta como regidor. Igual para y mí. Y sé que podremos hacer un gran trabajo a la municipalidad de tú ya definitivamente aceptar. Hablando de lo que ha sido el 6 de octubre hacia acá, la recomposición de los partidos, y creo que es lo que ha traído consigo la dificultad de armar boletas definitivamente, y que todavía hoy tenemos la oportunidad. Eso no va a tener, el irnos o tener unas fuerzas divididas en lo municipal, que en principio hizo acuerdo para lo congresual, ¿no va a afectar la alianza en lo congresual? Mira, la situación de nosotros es parecida a lo que tienen los otros partidos aquí. Sí. Tengo entendido que todavía el PRM no ha definido que va a ser el acompañante de su candidato. Por igual también tenemos en la situación del PLD disgusto generalizado por la situación de la boleta. A las cosas hay que poner que el fenómeno se desarrolle en cuestión. Si bien es cierto que hay un acuerdo en 24 provincias en el interés de apoyarse la oposición, no es menos cierto que va a depender mucho de lo que sería el comportamiento de esos dirigentes en las elecciones de febrero, primero, porque no habrá motivación para que el partido que va a apoyar a la congresional, si no recibe en principio un apoyo en lo local. Pero eso hay que esperar que las cosas se vayan desarrollando para ver cuál va a ser el comportamiento tanto de los dirigentes como de los electorados. Esta es una elección muy, muy, muy difícil. Por primera vez, yo creo en la historia, que los partidos de oposición han hecho alianza. Los partidos reconocidos en este país, todos tienen alianza con la oposición. Hasta Alianza País tiene un acuerdo con el PRM en San Juan de la Maguana, donde se están apoyando. Y así sucesivamente. Yo creo que existe el deseo, el interés de sacar a la cúpula danilista del Palacio. Yo estoy convencido que estas van a ser las últimas Navidades que vamos a tener al PLD dirigiendo los destinos de este país. Porque realmente esa cúpula del Palacio ha traicionado lo que es el pensamiento político de Juan Bosch. Danilista, y discúlpeme. Sí. Porque yo hago una diferenciación, Manuel, entre los PLDistas. Usted era viceministro de Deportes Federado con esa cúpula. Nos sorprende que en el día de hoy se manifieste de esa manera. Lo que lo debe sorprender a usted es que yo haya renunciado a esa situación. Sí. Aquí hay centenares de dirigentes del PLD que están en lo que nosotros hemos olvidado, la secreta, que por sus condiciones económicas, yo conozco un dirigente medio que no sale de ahí porque lo que recibe para comprar la medicina. Trinidad, ahí estuvo. En febrero usted va a estar viendo una hemorragia de esa gente que vienen para acá. Sí, porque yo salgo y fundamentalmente de la agrupación política, ¿dónde comienza el pecado original? En el 2015, Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien es un confeso narcotraficante, diseñó y puso en práctica una campaña de difamación contra el presidente Leonel Fernández. El movimiento deportivo, el cual yo pertenecía, en mi condición de viceministro. Pero Quirino no tenía capacidad para él diseñar eso.
Pero yo no lo creo. Él lo está diciendo. Sí. O sea, diseñó, bueno, se diseñó porque fue el que la puso en práctica. Sí, fue el que la puso en práctica. Bueno, una campaña de difamación en el 2015. El Movimiento Deportivo hizo dos grandes encuentros. Uno en la Arena del Cibao, con centenares de dirigentes deportivos en defensa de la integridad de Leonel Fernández. Y el otro se hizo aquí en la región del Nordeste. Sí, lo recordamos. En ambos casos yo fui uno de los oradores principales. Y eso, a mi entender, no cayó bien en el Palacio. Y desde ahí viene ese nivel de distanciamiento. Entonces, yo fui funcionario del de Leonel y de este en mi condición de dirigente del PLD. Pero entiendo de que el Dani Limo, quien es el dueño del PLD en este momento, es que ha traicionado. Por eso hago la diferenciación entre PLDista y danilista. Nosotros no tenemos nada en contra de los PLDistas. Siguen siendo nuestros compañeros. Siguen siendo nuestros compañeros. Donde no transigimos es en la cúpula del Palacio, que ha traicionado la memoria histórica y los principios de Juan Bosch. Así es. Yerian. Emanuel, una pregunta. Estaba preguntando por ti ahorita. Sí. Pasa que no había llegado. Porque tú eres la nota que le da chispa a este programa. Ay, lo dijo para preguntarle algo. Tenía. No, Emanuel, esa frase. Tenemos mucho tiempo. Esa frase, sí, se completa. Tú eres la nota discordante. La chispa, dijo la chispa. Ah, sí. Bueno, vamos a oír la pregunta. Emanuel, ¿por qué debe la gente votar por usted? ¿Cuál es la oferta que usted le propone al pueblo de San Francisco de Macorís? Mira, amigo, especialmente Antigua, en deporte y de juventud. Yo quisiera que usted me haga esa pregunta cuando yo, si es que acepto, vengo a hablar de mi programa de gobierno. Todavía yo no soy un candidato oficial. Pero un adelanto. Y eso hace... Cuando yo he venido en otra ocasión, pero te permito que tengo el mejor programa diseñado por mi experiencia acumulada en el ayuntamiento. Recuérdate que yo fui presidente de la sala capitular, me tocó corresponder en el periodo 90-94, y que fui el propulsor de la campaña de semaforización que existe en San Francisco de Macorís. Ahí yo tengo, si se quiere, el honor de ser el propulsor que diseñó los semáforos que están en San Francisco de Macorís. Pero cuando llegué a la sala capitular, las sesiones se hacían al ojo por ciento, como dicen, porque no había un procedimiento, no había una norma. Se diseñó el reglamento. Nosotros diseñamos una norma, un reglamento que está vigente hoy en día. Y ha sido un... ¿Te puedo interrumpir un momentito? No, no. Y nosotros los que ocupamos posterior no le cambiamos, más que le agregamos algunas cositas, pero no se le cambió nada, es decir, que estaba vigente intacta. Yo soy un estudioso de la municipalidad. Inclusive acabamos de hacer un diplomado en gestión municipalista muy importante, y eso me ha hecho fortalecer ese tipo de conocimiento. Pero me comprometo contigo y con los demás que, de ser candidato a la alcaldía, nosotros vamos a venir a hablar ampliamente de lo que es nuestro programa y nuestra visión de la municipalidad aquí en San Francisco de Macorís. Tiene una pregunta de un participante. Sí, sí. De un municipalista, Fulvio. ¿Sí? Trinidad, ahí estuvo sentada la candidata del PLD, y cuando se le preguntó sobre las grandes personalidades que se habían ido del PLD aquí en la provincia, ella minimizó, como que no le dio importancia y que no se fueron más organismos, más que personas solas, que no tienen arrastre, que no tienen a nadie detrás. ¿Es esto cierto? Mira, cuando Juan Bosch se va del PRD el 18 de noviembre de 1973 y funda el PLD el 15 de diciembre de ese mismo año, tardó 5 años para tener el 1% del electorado dominicano, que fue en las elecciones de 78. Sacamos alrededor de 18.000 votos. Y para romper con el bipartidismo, el PLD tardó cerca de 14 años. En menos de 45 días, con la salida del doctor Leonel Fernández, se rompe el bipartidismo en el país y se habla de una fuerza, una tercera fuerza decisiva. Eso te significa a ti
de que no hay que ser un especialista para darse cuenta de la importancia, del impacto de la salida de Leonel Fernández. Así es. Minimizar a una figura como Lucelene Plata de Valga aquí, fundadora del PLD, sí, una maestra de generaciones, que sale. Pero decir que el presidente provincial, el licenciado Andrés Acosta, un empresario próspero, que de hecho solamente tiene más de 500 empleados, decir de Juan Cumbres, miembro de su comité central y actual diputado, de Juan José Rosario, un obrero, sí, de el activismo político, que no de trabaja, Manuel Trinidad, que quiera si o no simbolizaba aquí el PLD. Lo que pasa de que esa es parte de la cúpula danilista, esa familia, aquí hay que hacer una diferenciación entre los PLDistas y una familia. Y ella forma parte de esa familia que controla el danilismo acá. Pero ella sabrá en febrero. ¿Usted entiende que ella lo minimizó? Cientos y cientos. Esos son recursos que tiene, muestra su incapacidad. Porque no se puede nunca depreciar a nadie, ni minimizar, menos en política. En la política es cambiante. Aquel que hoy tú crees que está por debajo, mañana por situaciones que se dan en la dinámica de la sociedad, puede resurgir, ser diferente. Entonces, yo no diría eso. Y lo que ella debe de trabajar por mantener a ese grupo que está decidido, a gente que nos dice, pues, Emma, nosotros, yo principalmente, soy de los que estoy propiciando que se queden, porque nos conviene que se queden hasta ahora. Y hay muchos que dicen que no aguantan más, que ellos van a salir. Y en esta semana van a salir dirigentes del PLD. Y yo estoy esperando que me paguen las regalías pascuales para irme. Sí. Entonces, suerte le deseamos a ella. Bueno. Órate. Manuel, el con el conocimiento político que tú tienes y el bagaje de tanto, el background de tanto tiempo en la lucha por San Francisco de Macorís y por este municipio, de cara a la propuesta que han hecho los candidatos, ¿dónde tú colocas a San Francisco de Macorís? Porque yo no veo que ningún candidato habla de las falencias que tiene San Francisco de Macorís en el sentido de la pérdida de mano de obra, de cuál es nuestro futuro a mediano y corto plazo, de cuál es nuestra marca país, de cómo nosotros vamos a solventar este desempleo, de cómo vamos a resolver el asunto de los puntos de droga, de cómo vamos a resolver una serie de falencias que tenemos como municipio. Todo el mundo habla y se vende como si yo estoy ahí, el asunto se va a resolver, como si fuera con una varita mágica o por el influjo de unos dones que por el simple hecho de obtener un cargo ellos piensan que le va a ayudar a resolver eso. ¿Cómo tú ves San Francisco de Macorís? ¿Cómo que nosotros vamos a salir de este atraso o estancamiento en el que nosotros estamos sometidos? Mira, me va a hacer responder alguna cosa que decía ahorita que Antigua no quería decirle. Pero la verdad es que San Francisco de Macorís tiene la peculiaridad que las cosas que se dan o no se dan aquí inciden en el país. Sí. Y eso no es de ahora. Sí, yo recordaba cuando aquella huelga que se hacían o que se estaban haciendo de la construcción de los 14 kilómetros de carretera a la bajada. Ya. Que una vez nos aparecimos donde Leonel y sin pedir cita yo hablé por mis relaciones que tenía en ese momento con el vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal y mira, estamos en una comisión aquí, no tenemos cita, pero mañana hay una huelga en San Francisco y nosotros vamos a reunir con el funcionario de más alto nivel que hay allá. Sensibilicé a Jaime y Leonel nos recibió. Dije, ¿cuál es la situación? Bueno, y el periódico en ese momento, La Nación, que dirigía Julito Jacín, era todos los días señalando la huelga. Y nada, Leonel nos dijo, mira, nos mandó a buscar 7 funcionarios en ese momento. Y mira, en San Francisco de Macorís, y yo que lo conozco y que fui profesor allá, las cosas tienen impacto. Es un movimiento que se puede generalizar en el país. Y así se dan las cosas.
Y nosotros, Sócrates, somos la capital del Nordeste. Y como capital del Nordeste, como región, nosotros somos la que más aportamos a lo que es el PIB agrícola. Así es. Encabezamos la producción en arroz. No es La Vega, somos nosotros los que producimos más arroz. Pero tenemos la producción de coco, encabezando la producción de coco. Café, estamos en segundo. Cacao, tenemos un cacao que es el primordial Primera. Del país. Y en la ganadería, Sócrates, ya nosotros superamos al este. Es decir, nuestra región como tal, y hay que verlo siempre, para hacer lo que sería un programa de la municipalidad, tenemos que verlo como un todo. Sí. Entonces yo creo que tú estás señalando elementos que competen al gobierno central, porque se habla siempre que los cabildos son gobiernos locales y que tienen toda la misma prerrogativa, pero los recursos que manejan los cabildos no te da lo suficientemente para elaborar ese tipo de programa. Y mira, que en mi visión que yo tengo de San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís tiene la suerte que el polígono municipal, en el 98%, los solares pertenecen al municipio. Así es. Y hoy en día, para tú hacer cualquier tipo de transacción, tú como abogado sabes, necesitas tener la titulación. Y yo tengo diseñado un plan conjuntamente con el gobierno central para titular lo que son los solares en interés de facilitarlo a la comunidad. Aquí hay gente que le están pidiendo a San Francisco, al cabildo, que le traspasen el solar, que le compren. Sí, pero hay una agenda diferente arriba en el Consejo de Regidores, porque eso tú lo puedes ofrecer como alcalde, yo luego que lo ofrecen, no, y lo escucho, pero yo estoy dentro del ayuntamiento y sé que son dos agendas completamente diferentes. Sí, lo que pasa en el ayuntamiento, nivel, Manuel, hay una serie de para proyectos eso, para construir cementerios, para construir para lo que eso. Sea, pero hay una agenda de los regidores que necesitan otro tipo de motivación para que la cosa se apruebe. O sea, hay que cambiar, pero depende de los regidores. Lo primero es de la correlación. En ese momento puede variar. Lo primero es lo que van con Manuel serán diferentes. Tener niveles de credibilidad. Sí. Pero la credibilidad no puede estar solamente en el Ejecutivo, sino tú formas parte. La gente está pensando que el presidente del ayuntamiento es la principal figura. No, el Ejecutivo es el gobierno presidencial. Así es. Eso es el gobierno. Así es. El legislativo es el primer poder del Estado. ¿Y quién es el presidente de la República? Es Reinaldo. El poder ejecutivo. La figura de principalidad, claro, es el presidente. Ejecutivo de la es el primero, claro, entre sus conciudadanos. Sí. Entonces, tú tienes que manillar afuera. Claro. Porque tú no puedes permitir que tú no cojas, pero que los otros cojan. Y si yo voy cuando tenían los guardias allá, que yo tenía los guardias en el estadio. Si me permito que me den el pollo y me den eso, ¿qué le permite que a los noviecitos que estén por ahí que sea, o que vayan a trabajar? Entonces, tú tienes también, espérate, si hay una situación de anomalía que también se está dando ahí, tú tienes que dar la cara porque tú formas parte del Ejecutivo. No, sí, me van a decir a mí que me gané 3 veces la medalla, como la cuestión nos da, y ya entro. Entonces, usted está planteando que el alcalde... El ayuntamiento son dos instancias, dos poderes, sí, el Ejecutivo y el Legislativo. No son dos ayuntamientos diferentes, es un ayuntamiento. Entonces usted plantea que el alcalde, a eso es que se refiere, aunque no lo diga de manera clara, que ha ganado premios en lo que tiene que ver con la transparencia, pero que entonces a lo interno no ha saneado o no ha hecho nada, no ha denunciado. Es que es diferente, porque él está hablando de que son dos instancias diferentes. El alcalde lo que maneja es lo que tiene que ver con la parte ejecutiva del ayuntamiento. Si el cabildo se corrompe, o la sala capitular se corrompe, eso el alcalde no tiene influencia sobre pero eso. Pero que eso es lo que le está aunque manifestando. Manuel lo diga. Entonces yo quiero saber porque si que cuando esa, Manuel sea síndico, sí, yo estoy ahí, estoy hablando de primera mano, él va a saber que es muy diferente manejar una sala capitular que te es adversa que una sala capitular que combina contigo. Que pero actualmente los regidores del PRM son mayoría en no son en mayoría en el cabildo, él lo sabe. Y ser alcalde hay tres y el resto son de aliados. Sería muchísimo más beneficioso para el municipio de San Francisco de Macorís tener un alcalde que al margen de las condiciones morales y éticas que pueda tener
tenga un gobierno que lo apoye. Porque si no hay un gobierno que lo apoye, la situación se pone difícil. Bueno. Así es. Bueno, gracias a Emmanuel Trinidad. Yo me quedé con el deseo de escuchar. No, pero cuando venga, cuando vuelva. Los lunes son buenos. Los lunes son buenos y este café me. Este café me. Porque sería interesante. Aquí al lunes te da, se define, te lo vamos a invitar. Exacto. Sería interesante ver la propuesta de cada uno de los candidatos. Yo quiero que hagamos un compromiso con Emmanuel. Y que Emmanuel haga un compromiso con los claro. La decisión que se tome con relación a tu figura como alcalde, la primera entrevista la tenemos nosotros. No, pero obligado. Está bien. Ok, magnífico. ¿Para dónde más? Emmanuel. Bueno, gracias, Emmanuel. La suerte está echada. Así es. Alea Yacta se decían los romanos. Bien, señores. Esta magnífica entrevista con Emmanuel Trinidad Puello, candidato, bueno, probablemente el candidato de la Fuerza del Pueblo y esa aliado. Coalición de partidos y aliados, ¿no? Dentro de lo que está también la Fuerza Nacional Progresista. Es una cuestión de fuerza aquí. Sí, no es Fortimá. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias, Manuel, por la comparecencia y las respuestas. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Ay. Entre, que son un batch. Al regreso, mis amigos. En este es su programa de mañana. Les deseamos buenos días. Que tengan un feliz día, un feliz lunes de comienzo de semana. Estamos acá desde las 7 con ustedes, llevándole noticias, análisis, comentarios. Y una magnífica entrevista. Algunos de ustedes medio tropeado. Vi gente ayer en la fiesta de Telenor. Me bailaron hasta los anuncios. Sí, sí. Hay una foto por ahí. Yo pensaba que hoy Amado José Rosa no se iba a levantar. Muchachos, que yo soy de una. Porque yo que estoy bastante joven, desde mi silla lo veía bailando y mucho. En una tiraron un anuncio, no sé de qué compañía era. La verdad. No, nosotros no. Porque no nos invitaron a una fiesta con Miriam. Es que no cabemos ya. Es que San Francisco de Macorís ya no tiene, y eso es importante destacarlo aquí, San Francisco de Macorís ya no tiene un lugar que pueda albergar a la cantidad de empleados que tiene Telenor, el grupo Telenor, conjuntamente con los productores. Es imposible. Tuvimos que dividirle en dos. O sea, la fiesta hubo que dividirla en dos, productores y empleados, porque es que no cabemos, aquí hay que hacer un lugar grande, no cabemos. Un club para los empleados. El club mayorista hubo que hacerle un anexo gigante y aún así faltó espacio. Sí. Mira, yo pienso que dentro, aprovechar todavía la efervescencia de la entrevista, sería importante que producción se invitara a algún síndico de otra parte o algún encargado de municipalidad, porque cuando se viene aquí se estamos en una campaña para los cargos de alcalde, y generalmente los alcaldes, yo siento y pienso que no tienen el conocimiento de lo que significa ser un alcalde. Mira, yo pienso que confundieron un poquito a Carolina ahora con relación a lo que es la alcaldía en sí, de lo que es la sala capitular. Ella no sabe que eso es un pleito de cada miércoles, cuando hay una sesión de uno tratando de imponerse sobre otro. ¿Tú te refieres a Miledis? Y no sabe. No, Miledis, no. No, los candidatos, todos, en sentido general, pero porque no quiero hablar de ninguno. Miledis estuvo ahí, ella sabe. No, y todo lo que han venido y lo que van a venir en la campaña anterior. El problema es que se hace campaña en abstracto, sin saber cómo funcionan realmente las instituciones. No, pero ellos no saben, discúlpame, porque yo estoy hablando de experiencia, de cosas que yo estoy viviendo día a día. Ella no sabe dónde se cobran peajes, dónde no se cobran. Y Miledi no lo sabe. Pero Miledi fue regidora muchísimos años. Y él también fue regidor. Ellos lo saben lo que se mueve ahí. Y Francis también. Refiere a otra la cosa, alcaldía, de lo que yo le pregunté. La alcaldía. En los últimos 4 años, pregúntale a Francis, que fue regidor, más veces quizás que lo que recuerda, se ha transformado completamente. Totalmente. En 4 años. Completamente.
Tenemos una llamada. Para ser alcalde se necesita tener un conocimiento técnico, ahora que no se le requería antes a ningún alcalde. Tú le puedes preguntar a Fulvio que tiene conocimiento de eso. Todo eso cambió y si no se llega, si no se tiene conciencia de eso. Y saber que... Vamos a una llamada que tenemos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Los asesores están para eso. Aló. Buenos días. Sí, buenos días. Saludos. Adelante, distinguido. ¿Aló? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Me oye, por favor? Sí, le escuchamos, claro. Ok, sí, está bien. Yo estuve viendo la entrevista de Manuel Trinidad, que estuvo hace un momento con ustedes ahí. Sí. Pero es que yo fui a dar un análisis, me estoy dando cuenta, agarran niños de Pimentel. Ok. Que el árbol del PLD está botando las hojas maduras. Porque ya no tienen clorofila. Ay. O sea, que los que se están yendo no tienen a nadie. Esas hojas se le están cayendo. Es porque ya no se aguantan y se seguirán cayendo más hojas. Pero maduras sin clorofila. ¿Por qué? Porque cuando ya las hojas se le maduran es porque ya la clorofila ya no existe, ya está sellada. Entonces, cuando caen al suelo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, van al desperdicio. Ya no sirven, o sea, no, sí, equivocado. Va a seguir botando más. Sirven como abono orgánico. Sangre nueva y cosas así, lo que queremos. Sirven como abono orgánico y pueden levantar muchas otros gracias, árboles. Así que, así se está levantando. Eso no es correcto lo que usted plantea. Sirve como abono orgánico. Así se sirve de abono. Pueden levantar otro árbol. Pero está levantando otro árbol. Carolina va a responderme algo, por favor. Disculpa. Gracias, Fulvio. Le están marcando la pauta ahí. Y ustedes no respetan la producción del programa. Gracias, Charly. Ahí le están marcando la pauta a ustedes. Nosotros estamos hablando. Ya. Vamos a ver. Hay un orden aquí que tienen que seguir. Nosotros estamos hablando, haciendo el programa. El programa se hace aquí. Un pichón de El programa se hace en la producción, que la hace Giovanni Cordero con muchísimo esfuerzo. Y ustedes quieren venir aquí a distorsionarlo. No, la producción, no yo. Vamos a escuchar a Carolina. No tiene que ver con esa vaina. El guión es para uno de Carolina. Verlo, tomarlo como Carolina. Referencia. Adelante, Carolina. Vamos, coordiné con Fulvio y entonces Sócrates hacía un comentario en relación a lo de la entrevista. Y creo que fue uno de los aspectos más importantes que se tocaron esos minutitos. Cuando él refería a la condición de Alex Díaz como alcalde y ese rol, si se quiere, supervisor y esos reconocimientos que se le han hecho al actual alcalde, y que Emmanuel Trinidad decía, bueno, por ahí lo reconocen, pero ¿qué está pasando a lo interno de la alcaldía? Él no ha tenido la capacidad o entiende que no ha podido lograr que se den las cosas de manera más transparentes en lo que tiene que ver con el ejercicio de la sala capitular. Y en ese sentido era que le hacía la pregunta. En lo que Sócrates interfirió y aclaraba o señalaba las cosas que suceden y que hemos visto, algunas de ellas que salen a los medios. Él separaba las dos instancias. Claro. Sí. Sócrates separaba las dos instancias. Y por supuesto, y lo que sabemos que lo que pasa ahí dentro, o sea, no es sencillo, no es tan fácil. Y en la parte que tiene que ver con el rol propio del alcalde, en ese sentido nos orientó un poquito. Y eso que decía Emmanuel Trinidad, que se entiende que estaba un poco, vamos a decir, desorientado, si se quiere, del rol que tiene que hacer el alcalde. Pero mira, déjame decirte algo. Ahí hay un tema, y es que Alex Díaz no tiene liderazgo. No es un líder natural. No. Es un hombre impresionable y es un individuo que en cualquier momento explota y se pelea y se dice ladrón. Oye, con otro regidor, y eso es lo que le ha ganado el hecho de que, independientemente de que Sócrates tiene razón en el sentido de que las dos instancias son separadas, pero se complementan en el ejercicio del manejo. Si el alcalde tuviera el liderazgo necesario o se debe complementar, suficiente, oye, pudiera canela. Por lo menos servir como muro de contención, claro, para muchas cosas que han pasado ahí que no debieron pasar. ¿Pero qué tú entiendes que es liderazgo? Estamos en el tema de Fulvio y cierro. Una de las cosas, sí, gracias. Una de las cosas que nos llamó la atención es ver que aún Emmanuel Trinidad no haya decidido ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. No nos pudo decir nada en relación a la visión de que tiene como... Pero déjala que ella termine. Si él decide... No, espérate, para explicarle. Si él decide ya hoy tomar la decisión de ser candidato, que le permitan venir posterior ya como candidato, correcto, hablar de la visión, aunque Sócrates le hizo una pregunta que él mismo dice, bueno,
me van a hacer contestar lo que yo había pedido que me dejaran para... Pero se sueña y es utópico decir que el asunto que pasa en la sala es por falta de liderazgo. Es muy diferente. No, escúcheme. Porque tratar con un... Por ejemplo, tú tener a un cuarto, señores, a un angelito. ¿Quieren que lo pongamos más claro? No, no sé. Es vaina de intereses, miren. Sí, sí. La mayoría de las cosas que están pendientes en el ayuntamiento... No se han concretado por falta de visión de esos reyes. Del Consejo Económico de Desarrollo. Y tú quieres una gente que tenga más credibilidad moral o social que el Consejo Nacional de Desarrollo con el padre Isa a la cabeza. Y no hay manera de que pasen. Ay, Dios mío. Pon, no te apures, va a llegar uno. Tú vas a pero menciona, pero identifique. No, identifique. Mira, liderado. Yo no le voy a quitar el minuto a Julio. Sí, identifíquenlo quiénes son los que tienen parados esos proyectos con cuarto. Y vamos a denunciarlo, pero vamos a denunciarlo. ¿Quién es? Pero ¿quiénes son? Cada vez que hay una sesión están todas las cámaras y saben todo lo que hay ahí. ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son los regidores? Que te voy a proponer algo. Lo que tenemos que yo, tú sabes lo que yo creo que debemos de hacer. Te voy a proponer algo. Sí. Extrae del consejo los regidores que tú entiendas para que ellos expliquen cuál es la visión sobre esos proyectos que ellos tienen frenados y por qué. Punto. No, pero esa investigación vamos a iniciar en el día de hoy. Identificar a esos regidores que tienen esos proyectos que benefician al pueblo paralizado porque ¿por quieren cuarto. Ya, ¿quiénes son? Por favor, porque... Ese tema... Ese tema... Por favor, está hablando el rato entero. Dame, me quieren callar. Mira, ese tema, de lo mío, dale un minuto a Fulvio. Ese tema está sumamente interesante. Ah, para que tú veas. Ese tema está sumamente interesante. Hay que investigar a fondo los regidores que se oponen a los proyectos de desarrollo de San Francisco de Macorís. ¿Y por qué se oponen? Ponle a correr tiempo. Hay que investigar eso a fondo. Ese tema está sumamente interesante. Pero lo dejamos ahí. Vámonos a otro tema. Yo quiero que ustedes me acompañen. Oye, ahí va a meter en el medio ahí. A que cojamos un lazo y crucemos en una calle con una fundita o un botellón a recaudar monedas, a recaudar dinero para conseguirle el pasaje al procurador para que vaya a Colombia y se integre a las investigaciones que le están haciendo. Aquí tenemos un diputado que puede detonar eso. Tiene fondos para esos fines, porque se supone que de las tareas que tiene pendiente es darle seguimiento a ese caso que empezó aquí. Él demostró que no mandaba a nadie. Él demostró que no tiene fondos para ir a Brasil a investigar. No, él fue a Brasil y se reunió con... con un supuesto homólogo allá, pero fue de paseo. Ah, asunto de salud. Y cuando le preguntaron a aquel que si él había investigado, no, él vino a una visita de cortesía, pero no se interesó por nada. Lo mismo que pasó con el caso tan importante que se sigue tratando, Dios, el caso de Brel, no fue a Brasil, no. Tampoco ha ido a Colombia. Ay, Dios. Lo otro que yo quiero saber como ciudadano dominicano. Déjame decirte algo, legalmente, realmente, hay en el Código Procesal un mecanismo que se llama cooperación internacional, pero el procurador no puede, por un asunto de protocolo de los gobiernos y de la relación diplomática entre ellos, no puede ir, yo estoy aquí, yo vine a investigar esto. Tiene que haber una invitación formal del país para que se integre o en una comisión de investigación especial o como parte, o que le rindan la información que requiere, lo que sea. Y no han podido redactar la carta de invitación. Tiene que hacerse vía cancillería. Si no lo pueden solicitar. Si él hubiese querido estar en Brasil, hubiese estado el mismo día que lo atraparon. Eso no es justificación. Porque, porque es una justificación. Conforme porque la parte que dio la Procuraduría General de la República, ellos habían sido parte de la captura que se hizo. Claro. Y si fue un esfuerzo conjunto, se supone que los tres. Que estaban vinculados. Y una invitación. Vía eso cancillería. No tiene ninguna justificación. Una invitación a través de la cancillería se hace rápido. No, y se puede sugerir desde aquí. Y se puede pero desde aquí. No se puede hacer como están planteando, de que yo estoy aquí y vine a investigar. No, pero lo que dice Sócrates. Lo que sí se puede hacer es recaudar los fondos, hacer un cruzacalle con un lazo. Y con no, pero aquí tenemos un diputado que y con Carolina, ayudándonos con el botellón, pues se pueden. No podríamos hacerlo a modo de protesta. Otra cosa. Otra cosa, claro. Yo como ciudadano estuve investigando las informaciones que salen en El Sol de Florida, que es un periódico de Florida. Sí, pero eso, ese periódico hay que ver, yo como ciudadano quisiera saber los fundamentos jurídicos de ese periódico, yo quisiera saber la realidad de esas publicaciones.
porque las publicaciones que están haciendo son publicaciones demasiado comprometedoras. Ay. Son publicaciones extremadamente delicadas. Son publicaciones que ponen entredicho a la primera persona de este país, ponen entredicho al mismo procurador, ponen entredicho también a la misma estamento legal y jurídico de nuestra nación. Y quisiera saber qué le vamos nosotros a responder, qué le vamos nosotros a responder a esas informaciones que han salido en todos los medios, han salido en todos los medios digitales. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Un panel muy especial. Muchas gracias. Muy mucho que ayudan a nosotros. Oiga, yo quiero sinceramente suplicarle una ayuda. Yo fui la persona de los otros días que pedí una ayuda sobre mi mamá de 87 años. Ella tiene un mismo problema de vascular y sabe que aquí en lo público no hay mucha asistencia. Uno va y lo lleva, lo que hace que lo inyecta. La tengo en un sitio privado y no puedo más. Y hasta ver si se puede solucionar, quiero que me ayuden a ver si se puede enviar a uno de los públicos para que me le pongan los anticoagulantes, porque la vida de mi mamá está en juego y yo no puedo seguir en lo privado. ¿Qué es lo que usted necesita? Mándanos anticoagulantes. Que me ayuden para que me la, como ustedes tienen conexiones la, con él. La ingresen en el hospital. Mayor de aquí. Porque usted va a lo público, a lo público y no le ponen caso a uno, entonces en la casa ya no puede estar porque el pie está renegrecido. Entonces tuve en el fin de semana que ingresar a un privado aquí, a un centro privado. Pero no puedo llevármela a la casa y no puedo seguir más en lo privado. Utiliza el WhatsApp y mándala los datos. Exacto. De tu madre y dónde está y cuál es la situación. Y tu número, ¿cuál es y tu número de teléfono, por favor? El problema, yo no tengo WhatsApp, no soy media bruta para eso. Bueno, entonces, pero estoy aquí en el... Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Que ella hable para ver qué es lo que está diciendo. Sí, pero es que adelante, lo que Francis no, dice, adelante, mira, déjame, es que lo que Francis allá, dice es lo correcto para que la información si se quede no reservada. WhatsApp, pero algún familiar tiene que tenerlo o que se dirija aquí a Telenor que venga con las informaciones. No, yo lo que quiero es que me den una orden, alguien que me reciba en el hospital para que me la ingresen y me le pasen los anticoagulantes allá. Okay. Por favor, dama, es su teléfono, si no lo puede facilitar en el aire o dejarlo en producción. No. Oye, espérese. Hágalo en el... perdón, perdón, hágalo en la producción. Exactamente. Deja que lo dé por ahí el teléfono y llamamos ahora mismo al director del hospital, vamos a ayudar a la gente. ¿Qué ponerle tantos requisitos? 829-975-7788. Angelina, ¿usted? Sí. Yo tengo atención, su número guardado. Ureña, director del Hospital San Vicente de Paúl. Gracias, amor, por tu llamada. Una necesidad y una urgencia de una paciente pediátrica que necesita anticoagulantes. Ya sus familiares no pueden más. Atención, Ureña, a ese reclamo. Bien, sí, un reclamo que tengan esa necesidad que nos llamen, que no pasa nada, porque nosotros tenemos un reclamo que denota la deficiencia que, no dé el número en que hay en la salud nacional, eso es. Bueno, el tema que tú te refieres es un tema que para mí me parece una noticia extremadamente manipulada. Dice el presidente, lo voy a leer. Bueno, resumir, yo no me atrevo ni siquiera a darlo, a comentarlo. Pero, no, bueno, pero díganlo ya. El presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, respondió a las informaciones que circulan en las redes donde el capo César, el abusador, dice que financió la campaña de él en el 2016 y la de Gonzalo Castillo, a los cuales aportó más de 100 millones de dólares a cambio de mantener todo el sistema político comprado y poder operar tranquilo, a lo cual el primer mandatario de la República respondió diciendo lo siguiente: no todo lo que se dice, lo que dice este farsante es cierto. Sí es cierto que aportó dinero a mi campaña y a la de Gonzalo Castillo. Quiero y debo aclarar que nunca supe hasta que se investigó que este era un delincuente buscado por la DEA y que este era narcotraficante, ya que llegó hasta mi despacho como empresario. Eso se nota que es una burda manipulación de la información. Eso no lo escribió un periodista, de hecho, el estilo periodístico no está plasmado aquí. Y no es verdad que Danilo ha afirmado ni ha admitido nada. Entonces,
uno tampoco se puede hacer eco, Fulvio, de este tipo de información. Hay que filtrar las cosas. Fulvio está pidiendo explicación, ¿verdad? Exacto. Claro, no, pero es que además, ¿quién sacó la información? ¿Qué es lo que ha dicho? Un diario que se llama El Sol de la Florida. Es que yo no creo, por ejemplo, que una investigación que esté en manos del FBI ya de que se esté publicando en y que el presidente de la información, además de un hombre que tiene 20 años operando en la República Dominicana, y que vengan hoy a hablar de la campaña específicamente de Gonzalo Castillo, creo que es una y de información, creo, que sacaron supuestamente de Colombia. Fueron filtradas en Colombia. Eso, no, pero el presidente Medina no se ha referido a eso. No ha fijado posición. También ese mismo diario involucra al procurador. Sí, pero eso puede ser una campaña creada, claro. Incluso... Entonces, hay que explicar. Manipulada, que es lo que dice. Dominicana tiene que explicar. República Dominicana tiene que explicar. Hay más de 2 millones de dominicanos en todo el mundo. Y donde quiera van a ver eso. Sí, eso sí. Hay que explicar qué es lo que está pasando. Bien. Por otro lado, yo quiero tratar rápidamente lo que pasó en La Romana antes de ayer. En la madrugada. Un joven, padre de 2 niños, le da un choquecito por atrás a un vehículo de un sargento de la Policía Nacional. Y este sargento viene, él baja el cristal y sin mediar palabra lo mata. Por un caso de un accidente sencillo. Inclusive, dice el hermano, quien murió fue Omar Humberto Jiménez Montaz. Y dice el hermano Roberto Jiménez, que su hermano puso la mano así y le atravesó la mano y le llegó al pecho. Imagínense ustedes. El matador es el hombre de la policía, el sargento Alejandro Roberts. Buenargues Alejandro Roberts fue quien ultimó a Omar Humberto Jiménez Montaz por un simple choque. ¿Hasta dónde llega la violencia? ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana? Y esto ha sucedido en otras ocasiones. Un simple roce de un vehículo, vienen inmediatamente sin tercera palabra y matan a la persona. ¿Quién quiere chocar a nadie? ¿Quién quiere maltratar a nadie? Y mucho menos en estas condiciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros como sociedad, Sócrates? Mira, el problema que uno se corre un riesgo con hacer análisis sobre estas situaciones, porque esta sociedad tiene un sesgo con relación a la cosa que le acontece. Si esa situación que se dio ahí, si hubiese dado con una mujer, hubiese estado en 54 páginas. Feminicidio, un tipo mató a una mujer, un tipo mató a una qué sé yo qué, un tipo mató a una qué sé yo cuánto. Mataron a un hombre, está en la página metida dentro del periódico de una cosa, no pasa nada, porque... Porque en la página la número gente 15. Que está haciendo comunicación con relación a estos hechos de violencia en la República Dominicana quieren ponerle el sesgo de que la violencia tiene que ver con el género de la persona que es víctima. Cuando lo real es que la violencia no conoce de género, se lleva igual a mujeres que a hombres. Cuando la realidad es que se matan muchísimo más hombres que lo que se matan mujeres. Cuando la realidad es que aquí no se mata a nadie porque pertenezca a un género definido, ni porque pertenezca a una etnia definida, ni a un partido político, ni a una situación determinada. Es simplemente manifestaciones de violencia producto de nuestra falta de capacidad, de nuestra falta de educación, de nuestra intolerancia, de la exclusión y de muchos factores que inciden en la mente criminal del individuo o en una toma de decisión equivocada. Yo no tengo por qué decir que en esta situación fue la acción de un criminal, sino posiblemente una mala decisión de alguien que no tiene tolerancia hacia una cosa y quiso hacer un ejercicio de poder. Pero mira cómo se maneja diferente este tipo de casos cuando se trata de un hombre frente a un hombre que cuando se trata de un hombre frente a una mujer.
cuando el origen de ambas cosas es el mismo, violencia. Sí, violencia. Violencia del hombre. Violencia. Violencia del hombre por falta de educación. Y en estos tiempos ahora, en Navidad, donde se consume también mucho alcohol y otras cosas, más de lo normal, generalmente los hechos de violencia tienden a estar más presentes. Hacemos un llamado de esta tribuna para tener más tolerancia, para ser más comedido. No se resuelven los problemas ejerciendo violencia. Inclusive lo que hace es que se multiplican los problemas. Incluso ahora aquí, también aquí hay un elemento, y es que esa persona es policía, que se presume debe tener una formación diferente al común denominador, porque brega permanentemente. El reproche que se le puede hacer mayor. Exactamente, claro, el mayor reproche es ese. Este tipo es policía y brega con esas contradicciones permanentemente. Entonces tú debes de ser más tolerante. Debes tener otra actitud frente a un ciudadano. Y un problema de tipo general es que el policía dominicano no tiene otra opción que no sea la pistola. Entonces hay que... Ningún tipo de formación. No, ya no le dan ni macana. Ni acudidores, ni nada. No, aquí no le... Ya no, mátalo. Ya ni macana le dan. Yo no le veo macana a los policías. Ni control. Antes tú la veías que le venía, iba colgando, ¿verdad? Pero ya ni eso. Entonces, ni gas, pimienta, no, o otra cosa, no, o eléctrico, pistola eléctrica. Se ven fea la macana ya. Sí, bueno, pero que le den pistola eléctrica, azócate, o gases, que le den algo. Tú sabes que el individuo que está fuera de servicio, lo correcto era que ese señor no estuviera armado. Ya se embromó la vida también. Claro, y su familia no sabe lo que pasa. Se lo merece ya. Bueno, bueno, señor, está con nosotros, Olmedo Cava, Cava Romano, descendiente de una familia, prestigiosa familia franco-macorizana, ejemplo en esta ciudad, esos romanos de los periódicos, esa gente son ejemplos cada uno. Claro que sí. Saludo, Olmedo, ¿a qué se debe el honor? Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes, gracias, magistrado, sí, por su... su palabra, ¿verdad? Sí, sí. Y a todos ustedes, mis amigos, cariño, todos. Agume y compañía. Sí, sí, yo sé que sí. Y nosotros por ustedes también. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos aquí. Agradezco el recibimiento, ¿verdad? Que me den esta oportunidad breve de nosotros hacer un anuncio de una gran actividad que tiene nuestro Partido Revolucionario Moderno. Esta tarde, a partir de las 3, precisamente en el barrio nuestro, en Hermanas Mirabal, okay, en la calle Emilio Prudón, esquina del Orbe. Nosotros vamos desde ese inicio a arrancar, ¿verdad?, con una marcha caravana, una actividad que nosotros hemos montado, diríamos, en poco tiempo, en apenas 3 días. Ubicamos un espacio para que nuestro próximo presidente, nuestro candidato y próximo presidente, Luis Abinader, viniera ya a lo que es el inicio formal de la campaña de proclamación de nuestro candidato a alcaldía, que tantas veces vinimos aquí, sí, con la incógnita de quién era nuestro candidato, y precisamente ya oficialmente hoy se lo presentamos al pueblo, a la sociedad franco-macorizana. ¿Quién es? Siquio NG de la Rosa. ¿Y la vicealcaldesa? Vicealcaldesa es la compañera Tinita González, la doctora González, todo el mundo la conoce, sí, 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 una doctora de prestigio, de más de 30 años de ejercicio profesional, de trabajo profesional y social en San Francisco de Macorís. Hija del difunto Coqui González. Anestesiólogo. Así mismo. Médico anestesiólogo. Así mismo. Conocido y querido por todos. Claro que sí. Entonces, esa es nuestra propuesta municipal con nuestros regidores electos en el proceso de la primaria, ¿verdad?, de octubre recién pasado. Y queremos... Esa boleta no habla de una falta de personas con capacidad de aglutinar o de ejercer liderazgo hacia el interno del Partido Revolucionario Moderno. El hecho de que ustedes tengan que buscar a una persona que abandonó el Partido Revolucionario Dominicano con la intención de irse al gobierno y que vuelva y que esa persona... encarne o lidere la boleta municipal, no habla de que el PRM no tiene nadie aquí, de que el PRM es un partido que son simplemente unas siglas detrás de las cuales se esconden 3 o 4 personas que deciden lo que hay que hacer, pero que no tienen a nadie que lidere ni que tenga influencia social, porque si tienen que acudir a las personas quizá de
mayor edad que deja el partido, que se le va, que se va al gobierno y que luego viene y ustedes lo dicen, mire, este, no, o sea, eso no está cuestionando. Mira, yo creo que no, Sócrates, me disculpa. No, no, pasa, no pasa nada, es mi opinión y usted me da la suya. El origen de todo, usted me da la suya. El origen de la mayoría de los dirigentes de nuestro partido, en honor a la verdad, vienen del PRD. No, Siquio claro. En un momento de familia, de un cierto disgusto ya familiar, lo di aquí, se alejó del partido, pero la gran militancia del partido entendió que siempre, Siquio siempre se quedó y Siquio siempre estuvo. Y el hecho que él venga a su familia... ¿Eso no es transfugismo? Eso, no, porque... Claro él, que transfugismo, no, pero claro que sí. Siquio es un hombre de partido, Siquio es un hombre... Para eso fue que se hizo la ley, para ese tipo de transfugismo. Para eso sí fue que se hizo. Ah, para lo otro. No, no, no. Ah, no, para porque es para parlamento. Es para que después que tú tienes la condición, no deje el partido que tú tienes. Deje concluir a Olmedo. Adelante, adelante. Si Siquio hubiese sido candidato de otro partido, No. Y participa en un proceso y viene luego. Eso es lo que se llama. Ahí es que viene lo que el transfugismo. ¿Y qué pasó? Siquio, ahí es que viene. Si hubiese participado en otro... Siquio no ha participado en nada. Siquio es... Eso no es así. Siquio no ha participado en ningún proceso. Es una reserva que tenía el partido. Siquio fue... El partido nuestro hizo los estudios del lugar. Siquio daba números. Es decir, que ustedes... Estando solo, perdón. Sin estar con ningún partido prácticamente. Siquio daba números. Y luego ya con el partido nuestro, entonces ya prácticamente la candidatura de Siquio prácticamente es una candidatura del pueblo, una candidatura que no tiene realmente una competencia real. Siquio, Olmedo, va a ser una cosa, rápidamente. Ustedes, bajo cualquier circunstancia, Francis, ustedes se llevan la presea y ganan, sin las alianzas que en principio planteaban, y sobre todo que ustedes tenemos el compromiso de apoyarlo en las congresuales. Eso no va a afectar. Es que la alianza que no se dio aquí, no se pudo dar en muchos lugares. Todo el mundo sabe que fue un problema de asunto de poder unificar los regidores. Es que cada partido ya había hecho su primaria. ¿Cómo bien nosotros podíamos sacar nuestros regidores con derechos adquiridos? Y tú lo sabes, tú conoces no, no, de no. La ley. Yo esa parte... Olmedo, repite la invitación porque estamos ya en medio de una... Claro, sí. La invitación es esta tarde a partir de las 3... en la calle Emilio Prudón, esquina del Orbe, en el Sánchez, hermana Mirabal. Vamos a caminar con Luis Abinader encabezando la marcha. Ahí va a estar nuestro candidato y próximo alcalde, Siquio Néjez de la Rosa. Ahí va a estar encabezando la boleta también nuestro próximo senador, Franklin Romero. Y como es lógico, los diputados, aspirantes a diputados, claro, los regidores y todos los alcaldes también, que corresponden a provincia. Es decir, que ustedes hicieron una... Aquí se formó una coalición, bueno, gracias, con el PRD. Gracias, Olmedo. Olmedo. Vamos con Arizmendi la antigua. No, vamos. Con el PRD se hoy, hizo la hoy a las 3, a las 3 viene Luis Abinader. Adelante. Sí, muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en la escuela Altagracia Grullón de la comunidad de Atillo, donde decenas de padres y amigos se dieron cita esta mañana y impidieron la entrada de los estudiantes, exigiendo la construcción de este centro que, según ellos afirman, se encuentra en condiciones deplorables. Desde tempranas horas se puede observar una alta presencia policial en la zona y los estudiantes se vieron en la necesidad de irse a las casas debido a que fue impedida la docencia en este centro. Pero para que nos hable más detalladamente de qué consiste esto, vamos a conversar con la señora Sobeida Polanco, quien es representante de tanto de la Junta de Vecinos como de la Sociedad de Padres y Amigos del Centro. Sí, miren, el problema es que aquí estamos ya cansados de que nos vengan a prometer y no cumplen. Los niños se desmayan ahí en la escuela, dentro de la escuela, porque solo hay 3 aulas para 9 grados y no es justo. Hay un curso fuera, en el patio, debajo de un árbol. Entonces ya estamos cansados. Vinimos con esto para cerrar la puerta, para que nadie tuviera acceso a nada, porque ya estamos cansados. Y este pie de lucha va a seguir hasta que se nos resuelva todo, completo, la escuela, que la hagan completa. Si no, vamos a seguir así mismo. ¿Cuántos estudiantes tiene el centro? 106 estudiantes. Y me dice que vamos a
a pasar al centro para observar las condiciones, para que usted no, nos explique más detalladamente de cuáles son esas necesidades, o sea, por qué han decidido ustedes cerrar este centro en el día de hoy. Sí, mira, aquí... Bueno, mis amigos, ustedes vieron ahí lo que está ocurriendo en Atillo, en la escuela... pública. ¿Qué es lo que? Porque el sonido, yo no, el retorno aquí. Bueno, otra paralización de clase. Hoy lunes, como, terminando el año. ¿Por qué la huelga? Y en tiempo de exámenes. Tengo entendido. En tiempo de examen, que no debería paralizarse la docencia que se bajo ningún resolver concepto. De otra forma. Lo que yo no entiendo es por qué nosotros, como sociedad, tenemos que recurrir a las paralizaciones, a perjudicar a otros. Creo que ese tema, no sé si se ha llevado directamente al constitucional, pero creo que ese tema necesariamente va a haber que llevarlo al constitucional para Cuando la ADP no tiene derecho a paralizar. Pues entonces vamos a ejecutar, porque no, está ahí, entonces no puede ser. Y eso se aplica a todo el mundo. Vamos arriba. Que la ADP paralice cada vez que quiera o cada vez que. Violándole el derecho fundamental que tienen los estudiantes al derecho de educación. Con relación a eso. Bueno, vamos a ver los amables televidentes del WhatsApp que nos están. Dios. Para ayudar a. Sito Gavín, pero. Sí. El primo es muchacho. Odiles. De San Francisco, dice buenos días. ¿Ese es Odili? No, es abajo. Es muy mal. Odali, abajo. No es. Odali. No es Odali. 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 Ok. El asfaltado de aquí. Dice buenos días. El asfaltado ahora es que. El asfaltado de aquí. ¿Para cuándo? Bueno. El asfaltado de aquí. ¿No dijo para cuándo? Ah, bueno. ¿De dónde? ¿Pero de dónde? Miren, señores. Porque creo que es San Francisco lo que. Yo estoy enviando una fotografía de un caballero que ya desde chiquitico se ve que es abogado. ¡Ay! Ah, ese es el Nidal. ¿Qué? Se llama buen mozo. Anthony Manuel. Ese es un Sierra Difo. ¿Es verdad? Ese es hijo de Tony. Ese es abogado. Pero mírenle, abogado, Dios lo bendiga. Abogado por naturaleza. Mira, mira, por mira qué caballero. Ojalá que sea artista. Mira, mira qué tipo. Bueno, ahí está, felicitar a la familia. Ese o es cantante, o es abogado, o es policía. O es policía. Sí, los cierran, o son abogados o son policías. Sí, bueno, sí, hay una psiquiatra Y artista, Seguimos. Bueno, felicidades para Anthony. Vamos a ver qué dice Ramón Flores. Ramón Flores. Ay, mamá, te dale arriba a Ramón Flores. Nos envía una imagen de la escuela. Más de 2 meses de la ingeniera a entregar la escuela a Getsemaní, las autoridades no arreglan la entrada y no tapan una zanja cloaca que al pasar frente al resto. Francis, ya ese personal está nombrado esperando para iniciar y niños que no inician el año escolar. Bien. Seguimos con Juli, que dice... yo le estoy. Lo que pasa es que la, sí, con, que la escritura. Lento, que es más lento, sí. Entonces aquí no es se. Que ve. Francis no sabe leer la parte de cómo escribe la gente. No. La tablet. La parte de esa cúpula, sigue. Qué cara dura. Sí, la es verdad, mi amigo Trinidad. Que era. Adelante. Es que la gente escribe medio liado a veces. Vamos a seguir. Yolanda. Vamos a ver lo que dice Yolanda. Mandó una imagen. Trinidad tiene dos colores muy lindos que presenta nuestra bandera. Aplauso, muy bien. Sí, gracias. La gente que escriba, claro. Comunicación. Seguimos. Querido Almanza de Samaná, a que el dominicano siempre te deja todo para el final. Eso es una respuesta a la pregunta de que por qué la gente deja a esperar hasta última hora. Sí, ya lo decías tú ahorita. Dice que el dominicano siempre deja todo para el final. De la cultura. Eso es típico de nosotros. Sí, seguimos con adelante. María Sánchez, de Sánchez Weber, San Francisco de Macorís. Buenos días, es muy bueno hablar desde fuera. Veremos si él aguanta lo mismo que la calle Alex Díaz. Ay. Los reformistas y el periodismo hicieron de esa sala una. Ay. ¿Ustedes saben qué? Sí. Es referencia a lo que se estaba discutiendo ahorita, cuando se habló del liderazgo, de qué sé yo, que ella está diciendo. Ay, que es muy bueno hablar. Israel de Puente. Correcto. Israel Puente es de nosotros. Mira, esto manda la foto ahí de los muchachos de la fiesta de Telenor. El Chacal, ¿no? Sí, Chacalito. Míralo ahí. Ahí está la fiesta de Telenor. Pero miren a Trujillo, gozando. Donde está ahí también. Ahí está Giovanni Cordero, la Trujillo ese que ustedes ven ahí adelante. Sí, adelante, sí. Está el señor Julio Vargas, está ahí Delfonso García y los muchachos. Sí.
colaboradores. Fiesta de Telenor 2009, gracias por la amistad y la hermandad. Mucho. Adelante, seguimos con Juan Francisco Esteves. Sin comentarios. Un video. ¿Qué mandó Amado José Rosa? Mandé un video, pero yo, a mí me gustaría la foto que la abriera. No, vamos a abrir la foto. Le dan abrir un palo. Mire, mire. ¿Saben quién es ese? No. Rafaelito. Ese es Rafaelito, el sonidista de nosotros. Ahí, él fue ayer, nada más y nada menos. Disfrazado de Joker. De Joker. Muy bien, muy bien. Ahí está, del Guasón. Marcó la diferencia. Lo otro es un videito de la presentación de Miriam. Ay, no. Excelente. Mira el grupo en la mañana. ¿Qué les parece? Disfrutamos muchísimo. Que hay que decir que Miriam Cruz hace muy buen show. Sí. Y ella se mantiene como de 15 años. O sea, para los años que tiene Miriam Cruz. Como de 15 años cantando. Pero mira el fix. Pero preguntándote que tú. No se pone vieja. Y ese carisma que tiene ella. No, canta muy bien. Carisma y muy bien. Bueno, sí, ahí está, Rafaelito. La mejor fiesta de Francisco de Macorís. Que abre realmente la Navidad en esta región. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido de su programa de mañana. No se vaya. De mañana. Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en este su programa de mañana. Y llegó el momento del tema central. El tema central de hoy es un tema muy particular, muy especial, porque incluye el acontecimiento de ayer domingo relativo a la fiesta de Navidad. Telenor es una empresa que, de ser una empresa pequeña, ha comenzado a desarrollarse en todos los aspectos, en todos los ambientes, en todos los niveles. Y se ha convertido en una empresa que no hay aquí en San Francisco de Macorís, un lugar donde quepamos todos. A pesar del más grande, en términos de espacio, lugar que pueda haber, como el caso del mayorista, eso estaba abarrotado. Incluso hubo que hacer una tarima al lado para poder albergar a todo el personal de Telenor. La verdad que esta fiesta fue una fiesta de la confraternidad, como cada Navidad. Se hace en los primeros días del mes de diciembre, se hace este encuentro entre todos. Todo el que está ahí es empleado de Telenor. Ahí no hay quizá unos o dos productores invitados, gente invitada, como el caso del senador, que siempre nos acompaña, el caso del candidato alcalde del PRM, Siquio, que nos acompañó también, de Tinita. Bueno, dos o tres amigos. Pero básicamente todo el que está ahí es empleado. Una actividad grandiosa que dice mucho de lo que es Telenor, siempre al servicio de su gente. Mira, hay que decir que la madurez que alcanza la empresa se define en este gran encuentro navideño por ser una empresa de vanguardia del momento y que respeta sobre todo la línea programada por la misma empresa. Así es. Es decir, que la familia Vargas cada vez más muestra su empeño y su gran compromiso con esta comunidad de San Francisco de Macorís y la región y todo el país, porque ya somos marca internacional. En Estados Unidos estamos reconocidos porque cada año la parada Telenor es quien la difunde. Sí. Entonces, con esto se concreta la madurez de una empresa grande del Nordeste para el mundo. Así mismo. Felicidades, feliz Navidad y próspero. Se hizo una fiesta grandiosa donde todo el mundo bailó, comió, se tomó su trago. Espectacular, Miriam, siempre, como siempre. Y disfrutó, exacto, eso te iba a decir, disfrutó con Miriam Cruz, llamada la diva del merengue. Por muchos años Miriam Cruz ha estado en el gusto de los dominicanos por su calidad. Y eso es lo que Telenor hace, siempre trae un artista de calidad, un artista de reconocida fama, no solamente local, sino también internacional, para que comparta con nosotros. Y el año pasado fue Johnny Ventura, imagínate. Sí. Ya tú sabes. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Ok. Ojalá sea el tema.
Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Amado, buenos días, Francis. Buen día. Es Cristian. Cristian, ¿cómo tú estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, siempre con atento a su programa. Muchas gracias. Siempre muy atinado, muy eficiente en la mañana. Sí, para llamarte, para comunicarle a la población, por vía de ustedes, que nosotros tenemos más de 20 años como junta de vecinos en nuestro local, donde se imparte docencia a la catequesia a los niños los fines de semana, también se da la misa los viernes y la reunión de nosotros que es los martes. Pues nosotros fuimos esto de un atropello en nuestra comunidad por las empresas del norte. Vinieron y nos cortaron la luz y la lámpara que nos alusa, que me invita a atraco ahí, porque ya hemos sido inclusive objetos de atraco ahí, en ese callejón que comunica con el Águila. Sí. Nosotros fuimos víctimas dentro de nuestro local de un atraco, lo que le permite a los delincuentes ahí atracar más, porque eso es un crimen. La lámpara, no, estamos a la oscura ahí. Entonces nosotros entendemos que eso es un atropello a la comunidad y sí, permite más la delincuencia ahí. Bien. Muchas gracias. Vamos a pedirle, vamos a pedirle a Edenorte que reponga esa lámpara. ¿Es posible que se le haya dañado el sensor? Usan un sensor para que prendan la de noche. Fotocelda. Exacto. Así es. Si es eso, es mucho más fácil resolverlo. Si lo cortaron, pues volver a colocarle la lámpara, porque es lo que dice él. Mientras más posibilidades le demos a la delincuencia, más delincuencia habrá. Volviendo al tema y a propósito de Telenor, quiero saludar a un amigo nuestro que está, que fue miembro de esta empresa Telenor durante muchos años y que nos está viendo ahora desde la ciudad de Nueva York. Es nuestro amigo, hermano y compadre, Darío Ali María. Darío Ali, hijo de Darío Ali. Así es. Allá en Nueva York, saludo para ti. Darío, para toda tu familia que está viendo, mira, me acaba de mandar una foto que está allá en Nueva York. Mira, miren estos muchachos, Darío. La magia de la tecnología. Así que el compadre allá, Darío Ali, que nos está viendo, que fue miembro importantísimo de esta empresa Telenor, a propósito de eso, fue Control Master. Y a las imágenes, por favor, de la fiesta, muchachos. El papá de Darío era mi alguacil. ¿Es verdad? Sí, porque fue alguacil toda la vida. Ah, qué bien, así que ahí está. Miren, era el alguacil que yo usaba regularmente. De esto de Telenor, de la fiesta, uno de los puntos más importantes que hay que destacar es el aporte que hace Telenor a la región y al país. ¿Por qué? Porque ustedes ven que en el club mayorista, que ya no cabemos en ningún prácticamente en ningún local de aquí, habían más de 1,000 personas, lo que significa que alrededor o más de 600 empleados que tiene el grupo Telenor. Si cada quien llevó su pareja. Exactamente, estamos hablando de 1,000 y pico de personas. Exacto. Pero ¿qué significa esto? El aporte que hace esta empresa al desarrollo económico de este pueblo. Ahí está el discurso de don Julio Vargas. Así incluso ahí nosotros en el día de ayer se colocó un trabajo donde se destaca ese aporte que hace la empresa. ¿Cuánta gente vive de Telenor de manera directa? ¿Cuánta gente vive de Telenor de manera indirecta? ¿Cuánta gente? Sí, porque si no del tema. ¿Cuánta gente aporta a su familia el sustento, a sus hijos, las carreras universitarias, la educación, gracias al sustento que de esta empresa? Entonces, de manera que este tipo de empresas tenemos que protegerla, tenemos que apoyarla y tenemos que destacar y agradecer y felicitar a los hermanos Vargas y a sus respectivas esposas por el esfuerzo que hacen cada año. No solamente por la fiesta, sino por llevar alegría, por llevar información y por llevar esa estabilidad y ese desarrollo. Señora, aquí hay gente, y yo soy uno, que llegamos aquí en motorcitos. Ellos lo que tenían un motorcito cuando llegué aquí. Gracias a Dios,
Yo actualmente gozo de una estabilidad económica, si se quiere, importante. Ya uno no anda en motorcito, ¿verdad? Es profesional. Es profesional. Yo llegué aquí, bachiller. Oiga, muchachos, ya le pueden coger al prestado. No, no, pero él se refiere a la economía de una familia normal. No, claro, eso entiendo. No a la que entró a los 5 mil millones de pesos de ayer domingo. No exactamente, y entonces de pesos, 5 mil millones de pesos por préstamo por carro. No, él tiene un carro normal. Ese aporte que hacemos, que hace la empresa a la región, gente que ha crecido mucho. Yo lo puedo decir, yo entré aquí siendo bachiller, hoy soy profesional gracias a esa estabilidad y al apoyo que me ha dado la empresa en todo el sentido. Así que felicidades. Y fíjate, el aporte gran aporte lo hace Telenor, porque a través de este medio se promueve bienes sociales, conocimiento, se promueve libertad de expresión, se promueve información, y eso es lo que vale. En gran forma complementa lo que es el objeto de la empresa, que es de comunicar e informar, pero de forma precisa y veraz, y respetar a la sociedad. Sí, pero recuerda que ya que también somos, porque ya no somos solamente de televisión. No. Ya, por ya ejemplo, no es solamente tenemos, cable. Servicios de internet, tanto de manera residencial como empresarial, y también esto de la conectividad de data. Y la expansión. O sea, que la empresa le ofrece servicio a ustedes, que si usted tiene una empresa y tiene varias sucursales, poder conectarle la data entre todas sus empresas y sucursales. Y la expansión, Claro, Telenor llegamos, tiene presencia en toda la región. Desde Hermanas Mirabal hasta Samaná y por aquí hasta Montecristo. O sea que esta empresa ha crecido muchísimo. Y conforme felicidades a la empresa y nos sentimos orgullosos de ser parte de ella. A propósito de ese orgullo, el tema suyo es ahora. Ahí está. Bien. Bueno, felicitar a Telenor grandemente y que tengamos siempre muchas navidades juntos. Miren, obviamente que el espectro político aún sigue un tanto incierto. Escúchame, Francis, me escribe a mi compadre de allá en Nueva York. Ajá. Que la pasó la mía, que era tan mala que un día se me olvidó frente a un centro de internet y amaneció ahí y nadie la robó. Qué bárbaro. Y es verdad que eso pasó. Y dejé la pasola en el frente. Caminando. Y me fui caminando porque estaba no estaba acostumbrado. Y al otro día fue que me acordé y fui y lo busqué y ahí estaba. Eso lo había robado. Imagínate tú. Es decir, que era una pasola gancho. ¡Qué vaina! Era un gancho lo que había ahí. Era un problema el que se la robaba. Mira, decía que hoy, lunes, aún no se definen las boletas municipales. Y creo que esta va a ser una de las campañas más cortas. Pero a la vez es la campaña que ha ayudado a que se recompongan fuerzas, aunque un poco distorsionado en el principio, al final han tomado matices diferentes, y eso creo que ha creado el ambiente de entusiasmo para asistir a unas elecciones el próximo febrero. Pero, mira, tú dijiste algo que a mí me choca un poco. Tú dijiste, serán unas elecciones muy cortas. Pero, una campaña. Bueno, una campaña. Sí, la campaña. Sí, perdón. Pero pienso que son más cortas o van a ser más cortas para la Fuerza del Pueblo y ese equipo, esa coalición de partidos. Sí. Y algunos incluso están pensando que eso es para darle gabela a Miledis. ¿Cómo así? Lo están diciendo en la calle. ¿Cómo para darle gabela? O sea, darle gabela en el sentido de que ella está peleando ahora mismo prácticamente sola, porque recién que acaba de salir el candidato del PRM. Son los únicos que están conformados, pero a la vez no tienen. Esa conformación no está concreta, porque hay disgustos. Ya están los personajes. Eso lo que quiere decir que ya la gente puede comenzar a discriminar. Por este yo voy a votar y por aquel no. O sea, lo que te quiero decir es que el hecho de no salir el candidato de la Fuerza del Pueblo le da una ventaja a Miledis. Sí, porque acuérdate que la incidencia de Miledis, la incidencia del candidato de la Fuerza del Pueblo es en la misma masa electoral. Porque hace meses, eran ellos. Como ya está definida, porque lleva una ventaja. Hace meses que se separaron, o sea que... Sí.
Si tú me dices, no, hace 10 años ya eso murió. No, 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 no. Eso está viviendo. De hecho, hay gente en el PLD que va a votar por Emmanuel Trinidad, si es el candidato. Y hay gente de la fuerza del pueblo que se le va a hacer difícil marcar otra boleta que no sea la que tiene la estrella amarilla. Te lo digo yo. Es importante decir, Francia, a propósito de tu tema, que en esta parte, eso de lo corto de la campaña, se lo debemos, si se quiere, a la propia ley. Sí. Poco o mucho se lo debemos a la ley, y es importante, obviamente, porque antes duraban uno o dos años haciendo campaña, los candidatos, y abrumaban a la gente, jartaban a la gente. Lo que ha procurado la ley es regular precisamente los tiempos y los periodos de campaña, como los electorales. Precisamente hay un ingrediente que hoy vemos los candidatos que debieran de empezar a trabajar a partir de febrero, lo están haciendo desde ya. Hemos visto, y para lo cual la Junta no ha hecho nada. Las vallas de Gonzalo están permanentes. Y lo que suponemos es que deben estar retiradas. Claro. Y lo que debe existir son vallas de los candidatos municipales. Claro. Obviamente que como la ley es una ley que no era la ley, pero es una ley por lo menos para tenerla, surgió y ha hecho que todo esto se vaya, como yo digo, entaponando, al punto que la propia Junta ha tenido que hacer uso de resoluciones de plazos y alargar esos plazos. De hecho, lo que terminaba el viernes, todavía tenemos oportunidad hoy a las 6 de la tarde, lunes. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Saludos. Buen día. Buenos días. Profesor. Sí. Buenos días. ¿Cómo estamos? De aquí de los maestros. Bien. Francia, hermano. Dígame. Te voy a decir algo. Sí. Nadie puede ahora mismo decir que está triunfalista aquí en Macorís, la municipalidad. Yo entiendo que no. Si Tililá se mueve en la base de la gente que lo conoce, consigue, óyeme, consigue parte del pastel que Milena está así logrando es. Que está que de ella. Así porque es. Porque eso es mentira. Yo veo muchos peleaditos en la calle, hermano. Y lo que me dicen es, yo no puedo hablar porque soy empleado. Están callados. Así es. Oye, entonces, por otro lado, el desencanto que hay con respecto a la candidatura de Siquio, también, eso también va a fumar. Bueno. El Chino, que por otro lado también tiene una buena aceptación dentro de los maestros, dentro de todo, eso es otra parte. Otra cosa. ¿Quién? Aquí nadie puede decir que tiene municipalidad segura. Bajo cualquier circunstancia no es cierto que se gana. Aquí no se gana con cualquier cosa. Así es. Aquí el que sepa trabajar, el que sepa moverse abajo, por ejemplo, en el caso de Trinidad, si Trinidad se mete abajo y sabe manejar la situación, vamos a esperar que Trinidad decida entre las personas que ya ustedes saben, como decía Trinidad, nosotros estamos en la boleta, estaríamos ayudando y apoyando a una gestión de Manuel Trinidad desde la sala capitular, y creo que eso es importante, y es lo que nos está dando es un panorama distinto al que se habían planificado el partido mayoritario. ¿Cuántos votos consiguió Trinidad? Dígale lo que se hace eco el periódico hoy de hoy. Vamos a ver. Esta es una actividad que realizara el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Dónde fue eso? En Santiago ayer. Yo estuve en Santiago. Y no lo vi, no me di cuenta. Miren la cantidad, la poca gente. No hay entusiasmo. Exactamente. ¿Eso es en Santiago? ¿Pero qué? Esa es la entrada de Gonzalo a Exacto. Santiago. Ah, ok. Exacto. Entonces, eso indica que probablemente, bueno, van a tener que hacer un gran esfuerzo. Sí, pero hay un argumento, y es el hecho de que estas no son las candidatura que van a las presidenciales. Pero de alguna manera. Y pueden que esto le produzca agotamiento si ellos no entienden. Sí, pero miren. Aparte de que haya una junta que ha debido de hacer cumplir una norma y no ha podido ser en concreto el árbitro que ha sido llamado. Bueno. La Junta precisamente ha tenido que tomar hoy las medidas que se le pidieron antes del 6 de octubre. Esa ambivalencia y esa actuación que más bien favorece a un sector
es lo que le ha valido para que la gente y la población la tenga en un 37%. Es decir, que ha perdido efectividad y confianza en la credibilidad, un 37%. Cuando tú estás en esos niveles de credibilidad, es casi poner la barba en remojo. Y para no desdeñar la suerte de la democracia, hemos tenido que deponer ciertas armas. Y lo vemos bien que hoy asuma lo que con tanta anticipación se le pidió a la Junta y no lo hizo. Por eso es que hoy se le requiere de exigir de que debe dar pasos que vayan día a día cultivando la confianza en la clase política, pero sobre todo en la población. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad como ciudadanos de entender los proyectos políticos y darle en ese sentido la connotación que ha de aspirar todo ciudadano, toda democracia madura. Y es la de evaluar y de condicionar como votantes, inclusive hasta dentro de nuestro propio partido. El ciudadano tiene que tener con certeza de que lo que va a votar, por lo que va a votar, sea la persona idónea. Ya tenemos más que muestra suficiente de aquellos que nos representan actualmente y que hoy no han presentado eficiencia en su cumplimiento. Por lo tanto, debe ser un voto consciente y un voto para que haya en la posteridad un cambio de convivencia democrática en la República Dominicana, pero producto de nuestra propia voluntad al votar por quienes consideremos las mejores opciones. Recuérdese que hay candidatos por ahí que vienen de sectores oscuros, que solamente tienen dinero. A esos, tome usted en cuenta, más que por un picapollo, hágalo por conciencia, porque es preferible tener correctamente gobernando a alguien que vernos un día por el picapollo y finalmente ser el dolor de cabeza para todos durante el periodo de gobierno. Bien, bueno, vámonos, mis amigos. Gracias a Francis por el comentario. Vámonos al WhatsApp. Le mandé le mandé una foto a los muchachos ahí. Bueno, la vamos a leer de último. Acércate para que la gente vea. Para hacerlo. Acércate, de ahí. Nosotros somos Inés. Agustina Tavares. Día por este de profesionales. Faltan 15 días para el lechón y manjar. Y majar coquitos, bendiciones. Así esperamos que nos mande el coquito. Luis Gabriel de la Yagüiza, eso es en San Francisco. Luis Gabriel, Yagüiza, vamos a ver. Dele, muchachos, por favor. Tiene un símbolo de la Ahí está, ¿a que nos hemos acostumbrado a dejar todo para uno? Eso es parte de la cultura. Eso es en relación a la pregunta. Muy bien. ¿Y Fior Antigua qué dice? A la falta de dinero, sí. No creo a Fior Antigua. Aquí hay también muchísima gente bebiendo romo en los colmadones. Sí. A Dalgisa Reynoso. Pues mira, eso mismo lo gastan ahí, no van y compran la plaza. Exacto. Buenos días, le estamos haciendo un llamado a Alex Díaz, que el parque del Ensanche Duarte tiene mucho tiempo sin luz. Está totalmente oscuro el que está detrás de la clínica. Ahí está. Y yo le he mandado esta fotografía. Miren esto también. Igual que la de Gonzalo, hay que hacerle una foto a las vallas de Gonzalo. También hay vallas de Leonel Fernández que deben ser todas. Esa va camino a Santiago. Pero lo también, que pasa es que esas vienen después porque había que hacerle la contraparte. Pero de allá para acá, pero entonces la ley tiene que ser para bueno, todos. Bueno, pero que la apliquen porque ya se le pidió. Debería bajarse esa y otra que hay también de allá para acá cuando uno viene de Santiago, uh-huh, que es de Gonzalo, y una pequeña que hay de aquí para allá también de Gonzalo. Deberían de montarse todas porque no es el tiempo de los congresistas ni de los presidentes. No es el tiempo y la Junta Central ahí sí tiene que aplicarse y hacer cumplir la ley. Ellos bueno, no están en campaña. La campaña para ellos no está abierta. Bueno, mis amigos, nosotros hemos llegado al final de su programa de mañana. Sí. Así es que mañana, desde las 7, estaremos de vuelta con ustedes en otro programa de mañana. Pasen un feliz resto del día. Hasta mañana.